¡Wow! 9:02 y muchos segundos de este día 25 de enero. ¿De qué año? 2023. ¡Ay! ¡Hola, Carlos! Hola, Bárbara. Ay, bueno, qué bueno que te acordaste de mi nombre. Sí, porque me he tan olvidadiza. Porque dormí tan mal ayer a la noche. ¿En qué se te ve los ojitos? Ay, estás como sí, chino. China, pareces el de. El gordo chino. El gordo de Corea. ¿Cuál es el gordo de Corea? El presidente. El gordo. ¡Ay, por favor! Ese no. Por los ojitos, digo. El gordo chino. Así estoy. ¿Qué te pasó? No, dormí mal, eran como las 3 de la mañana, no podía pegar sueño y ojo. No podías pegar los ojos. Yo traduzco entonces, todo lo que Barbie hoy va a hablar. Entonces, en un momento, dije, ¿sí va? Acá. No importa, no ve la gente. Les cuento a la gente, están direccionando el micrófono para que la voz entre bien. Y la verdad que, ahora... Ahí estoy. Ahí está bien. Gracias. Miren, pero vinieron como 7 personas a ver a direccionarme el micro. Y Ricky a chavar a la cabeza. Cállate, estúpido. Cállate. Metrosexual. Cállate, metrosexual. Bueno, y entonces, ¿por qué no dormiste? Mira, concéntrate, porque estás dispersa. Claro, no dormía, me clavé un pastillín que no me hizo ni el efecto, nada. Pero tarda un tiempito. Pero me lo tomé esta vez hasta las 11 de la noche, porque yo me lo venía tomando 12:30 y no pasaba nada. ¿Y vos normalmente tomás algo para dormir? No, todos los días no, una vez cada tanto. O sea, tendría que prender como planta, ¿viste? ¿Te puedo psicoanalizar? ¿Te parece? Bueno, dale. ¿Tirarte en el diván o hacemos frente a frente? Me dejo, dale. ¿Pero querés hacer diván? No, frente a frente, yo diván no hablo. No. ¿Frente a frente o me pongo detrás? No, ponete delante. ¿Me querés ver? Yo necesito mirar. Ok, te quiero preguntar, ¿hay algo que te esté dando vuelta en la cabeza que te está preocupando mucho? Pero muchísimo, pero si yo lo cuento ahora nos bajoneamos y mejor no vamos a casa. No, vamos a hablar del tema, quédate tranquilo. Eso es lo que te da vuelta y te impide el sueño. Yo supongo que... Real. Estamos con Edith Piaf, que anoche no pudo dormir. A ver, No sé. No si... me cuentes el tema, pero digamos, ¿hace mucho que es recurrente? No, hace como 2 o 3 semanas, que no medio, como que estoy medio perdido del sueño. Así que, pero cuando prende sueño, no me levanto más, ¿no? Es que. ¿Marido duerme? Marido duerme como tronco. ¿Marido duerme en la misma habitación? Marido duerme en la misma habitación, en la misma cama, y es una cama grande que estamos a distancias. Ay, es tan grande el colchón. Es grande el colchón que no hay problema, ¿viste? Ok, o sea que no. Es que lo despertás levantamos. El tema es que cuando prende sueño, tipo 3 de la mañana, tácate, caigo como tronco, que no pasa nada. No es que después de las 3 que dormí un poco, me levanto a las 4, me levanto a las 5, me levanto a las 6, me levanto a las 7. No. Ahora, estas últimas semanas me estoy levantando, me estoy acostando. No sé a quién importa esto de lo que estoy hablando, pero supongo a vos te... Pero a todos, algún problema, debe haber alguien o alguna persona que nos está escuchando con trastornos del sueño, sí. Que son las 3 de la mañana y no me me duermo, que me levanto porque tengo la alarmita en la pulsera del reloj. Entonces eso es lo que me levanta, pero antes yo veía mirándola a ver cuándo va a sonar, a ver porque cuando ya estabas despierto de antes. Ya estaba, pero esta vez ahora me despierto así, ay, a levantarse. Yo te quiero decir algo. Hace 2 días hubo luna nueva. ¿En serio? Sí, y entró en Acuario, lo cual produce muchísimos cambios en todo el organismo humano, en todo el planeta y en todo lo que a nosotros nos corresponde, digamos, como en los signos y eso, influye muchísimo. Esta luna nueva... Eso tiene que ver con el... No sé, pregunto, quizás vaya nueva, a saber cómo... ¿No será algo, no tendrá algo que ver con el horóscopo chino, el año del conejo, que fue el domingo, el sábado, domingo? Pero vos no sos conejo. No, ya sé, pero el año nuevo en chino en no, sí. No, un cambio de conejo año no trae estas dificultades de sueño. Lo que sí es que como entramos en Acuario, digamos, lo que está sucediendo es que podés pedir cosas. La era de Acuario. Podés pedir cosas, sí. Podés pedir lo que quieras. Vos en tu caso podés pedir dormir bien, por ejemplo. Porque si uno pide, sucede. ¿Y de qué momento y de qué manera se pide? Voy a pedir. En voz alta, lo pedís en voz alta, que quienes te cuidan lo van a escuchar. Como si fuera una afirmación, una cosa así.
FM. Voy a dormir todos los días. FM Vaticano. Voy a dormir. Decreto que claro, voy a dormir. Pero decretalo, porque la palabra, viste que el verbo es importante, digamos. Sí. La palabra sella, viste, de alguna manera, los deseos. Lo que me molesta mucho, muchísimo, es que estoy más o menos ordenando mi vida en el sentido, no es que me acueste 1:30, 2 de la mañana. No, te acostaste como me para acuesto dormir. A las 12, que vendría a ser de lo tarde lo más temprano. Entonces, estoy así, y porque tengo todo ordenado el día, sé lo que voy a hacer hoy acá a la mañana en la radio, y todo eso, pero son las 12, veo un capítulo de algo, veo que en la televisión se termina a las 12, ya después de las 12 es vicio ver tele, entonces a no ser que es una serie que te vuelve loco, y ahí todo ordenadito para irme a dormir como una señora de bien, y nada. Como una dama antigua. Como una damita antigua. Encima ayer fue un día bastante especial, porque marido se reunió con con amigos, y me quedé solo. En casa. ¿En casa? No. En casa, sí. ¿Con amigos en casa, marido? No, afuera, se fue. Se fue, y yo me quedé solo en casa, que no me disgusta, pero estaba que ni la gata me daba pelota ayer. ¿Viste, Miguel? Tengo una gatita. Estabas carente. Estaba carente de que alguien me hiciera miau. Y la gata, muy hija de mil, que la amo, la quiero, no estaba en la suya. ¿Viste que los gatos están en la suya? No es que como un perro que está. Y estaba la gata que no me daba pelota, y la buscaba, ¡Esti! Y no me daba bola. Un abandono total. Te sentiste abandonada. Sí. ¿Y vos no te vas con tus amigos y dejás a marido solo? No, porque a veces no había programado nada. Pero no, sí. Pero otras veces. Sí, otras veces hago, muy cada tanto. No te soy de salir mucho. ¿Y cuando volvió marido le hiciste la escena de la señora dejada? Le mandó un mensaje, era como la 1 de la mañana, no venía. La 2 de la mañana, no venía. Entonces, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? No me hago la corococo, pero digo. ¿Estás bien? ¿Viste? Y yo dije en un momento, ¿estás bien? Suena a... ¿Viste? Porque para no atacar y decir, te moriste, ¿viste? Porque le estás bien. ¿Y a qué hora volvió? No lo sé, creo que a las 3 de la mañana. ¿Y por eso no podías dormir? No, ya me está costando. Ay, qué desalmada. ¡No! No es por eso. A la 1 lo llamaste. No es él, soy yo. No sos vos, soy yo. No es él, soy yo. El tema es que cuando agarré envión, ¡puf! Era un lirón el putón. Tremendo. No podías despertar. No, pues desperté, me costó levantarme. Y yo hay una ceremonia que hago todas las mañanas, media hora, taca, taca, pava, esto, lo otro. El té que me tomo primero va a una temperatura, el té que me traigo para acá tiene otra temperatura de agua, que la tostada, que esto, y ayer es cociné. Como vivir con el rey Carlos. Ya, y encima ayer se me tapó la bañadera de agua, tuve que hacer cosas ¿De qué crees que se te tape? ¿De mierda? No, de la bañadera, bueno, no, pero de pelos y esas cosas así. Pues, yo dije, ¿los pelos dónde están? Si yo soy pelada como una estúpida. Pero eso es un signo. Mirá, Shakira descubrió por la mermelada que le habían metido una mina en la casa. Pero en casa y no vos tenés nada, que sacar dice. Esos pelos y ver de quién son, porque vos sos pelado, no, boludo. No, te pero... están cagando, no, Barbie. Carlos. Te están cagando en la cara, no, bárbaro. Carlos, en casa. ¿Cómo no... vas a encontrar pelos ¡Carlos! Si son los vos y tu marido son pelados los dos? No, marido no. Ah, marido, ¿no? Carlos, no. Me tuve que poner ahí la Matías. Hola, la Matías, la de Zap. Me encanta. Bueno, el tema es que me tuve que poner a arreglar y no sabía cómo destaparla. Y a mí, hay arreglos. Sopapa Francisco. En un momento casi más me voy a comprar soda cáustica. Pero fue un arreglo lo arreglé, pero me costó arrodillada en la bañadera, tratando de sacar de que se destape y todo eso, porque era ya una pileta la bañadera. Tuviste una aventura ayer. Pero tuve que hacer una cosa que nunca se me hubiera ocurrido en la vida, que es hacer un arreglo en la casa. ¿Vos no arreglás? No, se quema la lucecita y estoy a oscuras prendiendo una vela. ¿Pero por qué? Porque no me sale. ¿Pero probás? Pero no, porque me da miedo la electricidad. Mira, para cambiar un foquito. Gordo maricón. Me da miedo la electricidad. No, bueno, no es una novedad. Lo que digo es, para cambiar un foquito. ¿Vos no lo podés cambiar un foquito? ¿No lo podés enroscar y volver a enroscar otro? No, los de ahora son distintos. Se llaman pin, algo así. Que esos que enchufás así que los encastrás. Y a veces dicen que si lo tocas con los dedos directamente, se queman. Entonces, agarrarlo. Ante la duda, ay, lo voy a quemar. Con lo caro que está, lo toco y lo quemo. No pasa tan así, pero agarrá un trapito, una servilleta y lo ponés. Bueno, intenté. Cuando intenté y no anduvo, me dijeron, no, es el... ¿Cómo se llama el...?
el coso, lo que tiene, lo que tiene adentro, el cargador, no, el transformador. Y yo, ay, no, ya bastante con que me pongo con todas las pilas en hacer, en cambiar la lucecita, ahora tengo que cambiar el transformador. Te asustó la palabra, no, por transformador, ahí. Transformador. Claro, dijiste transformador. Es algo importante. Pero bueno, después de tanto insistir, de meter dedo en el agujero de la bañadera, ir con sopapa, con una sopapita de cocina chiquita, una porquería, y nada, y tiré y la pude destapar. Pero me sentí tan bien el hecho de que de haber hecho algo, una contribución a la casa, porque no te cambio la lamparita, no te limpio nada, y haber ido con la sopapa a destapar y ahí estar como loca, taca, 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 tirada en el piso como si me hubiera caído. Tremenda, así, pero así. Taca, 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 lo contás taca. Como si fuera Indiana Jones y solamente estabas destapando una rejilla. Mirá, tengo la solución para vos. A escucha. ¡Otra vez se tapó! ¡Pero qué cruz! Necesitas una sopapa, hermano. No te preocupes más, porque la mejor sopapa ahora es argentina. Sopapa Francisco, la sopapa del Señor. Sopapa Francisco, para que todo fluya. Para que todo fluya. Sopapa Francisco, pero a mí es como que los arreglos de la casa es como que, ah, por favor. Y no te llama la atención hacerlos, ni te produce ningún placer. No, por ejemplo, tengo una puerta, mi casa vos la ves y está muy bien, está impecable, todo bien, todo limpio, todo ordenado, todo eso. Pero hay distintas cosas que ya uno aprende a convivir. Por ejemplo, a saber, tengo la puerta de un bañito chiquito que tengo una puerta corrediza. No encuentro nadie, pero nadie que me la arregle. Y la gente cuando viene a casa... ¿Qué necesitas? ¿Que te la corran? Que ande, que cierre y que abra. Cuando llega antes, cuando la cerrás, no la podés volver a abrir. O sea que la gente que viene a casa... Queda 2-3 días. Se queda 2-3 días. Yo tengo que ir a salvar a esa persona. Y tengo testigos, porque... Testigo, ha venido Pablito a casa, ha venido antes. No, pero lo intentó, pero él me explica que es una roldanita de arriba, claro, de todo, que esto, que el otro. Pero la roldanita de esto, la verdad que nos está volviendo locos, y nunca desde hace 6 años que estamos ahí viviendo. Pero no llamaste nunca a un chabón que arregle eso. Pero nos va a decir lo mismo que nosotros pensamos. Si la puerta corrediza... ¿Conocés el chiste del crique? ¿Qué es el chiste? Es lo que estás haciendo vos en este momento. El chiste de crique es un tipo que para la ruta, que le pincha una goma y dice, uy, un auto viene ahí, le voy a pedir el crique. El tipo me va a decir, no te lo puedo prestar, yo lo voy a putear y al final vamos a terminar peleado. Te lo hago muy, muy cortito el chiste. Esto es lo mismo. No llamás el de la roldana porque vos pensás que el de la roldana te va a decir tal cosa que tal otra. Llamá al tipo que lo arregle y listo. Me va a venir con la roldana importada de Nueva Zelanda y me va a bautizar con un montón de plata. No. Entonces yo digo, bueno, por la gente que viene y por la gente que entra a este baño, bueno, claro, que anda por la así, que entra y que sale. Después el horno lo tengo que, la tapa del horno, tengo que andar cerrándola, no llegué todavía a ponerle una silla para que quede cerrada. No, Bárbara. Pero estamos... Vos sos Maru Botana, no podemos estar durante poniendo mucho... una silla en la tapa del horno. Porque durante mucho tiempo es como que mi mamá... ¿Ponía silla? No, ponía un papel, la más atrevida. Agarraba un papel, hacía un bollito y entre la puerta y el marco lo trababa con el papel. ¿Vos... podíamos haber muerto quemadas? Ese es un gran tema, que es cuando algo se descompone y uno empieza a dejar lo institucionalizado, ese rompimiento o esa cosa que no funciona durante años, y empieza a crear otros artilugios alrededor para poder reparar algo, que llamás a un tipo y que lo arregle. Yo con la cocina, con la puerta de la cocina también, le ponía papelitos, maderita, hasta le llegué a meter un gancho de esos de la puerta para poder cerrar. Dije, no, flaco, ya está, arreglá la tapa, comprate una cocina. Tremendo. No sé, no hay que sufrir con esas mini cosas, mini problemas, mini altercados caseros. No, trato de no cocinar en el horno y listo. No, pero no. Trato de no ir al baño, trato de no cocinar, trato de... Buen día, Bárbara y Sturce. Hola. Hola. Barbie, para cambiarle la parita podés cortar la luz de la casa. Ah, sí. Y te echás mucha culpa vos. Marido no aporta nada. Nada. No, hombre. No, sí hace. Dios mío. Iván de Ciudad...
Mirá. No, Iván, no, marido hace y hace mucho para el hogar. Lo que pasa es que uno sostiene el portalámpara y el otro da vuelta. Así la cambias. Así. Y el otro no, gira. No, desmitifico que mi marido hace cosas porque realmente intenta. Lo que pasa es que hay oficios o cosas que de arreglador, de puertas de ¿cómo se llama? De corredizas que a uno se les escapa. Uno no nació sabiendo. Ninguno todo. De los dos arregla las cosas de la casa, o sea que ustedes dependen de otras personas. Lo que sabemos lo arreglamos. Él, por ejemplo, los vidrios de la mampara del baño descubrió que tenía que se limpiaban con vinagre y quedaban espejo brutal. Mira. Entonces eso sí, pero después él cambió. ¿El olor a vinagre? No, se va al ratito, pero queda... Yo te sentía olor a vinagre. ¡Cállate! No tengo olor a vinagre. Bueno. Puede ser que tenga olor a humedad, pero no. Con vinagre. Con vinagre. No tengo ningún olor. El tema es que todo esto me puse a hacer ayer, arreglar la bañadera, a ver si se escapaba el agua. Después me puse a hacer pan. ¿Qué más me puse a hacer? Me puse a hacer de todo. Y no sé, capaz que tanta emoción me hizo que, no sé, perdiera el sueño o que me costara. Y marido en la calle. Marido en la calle, que yo creo que eso te perturbó mucho. Yo creo que antes había un programa que era Telescuela Técnica y una revista que Hágalo Usted Mismo. Yo creo que tenés que empezar de alguna manera. A mí me encantaba Utilísima. Hágalo Usted Mismo. Bueno, claro, Hágalo Usted Mismo era para era más briquelaje y cocina. Sí, había una, el que vos decís, bricolage. Hágalo Usted Misma con sus propias manos, un poco de ingenio y mucho amor. Hágalo Usted Misma y no me acuerdo más. Bueno, era así. Y me acuerdo que enseñaban a hacer todas las cosas y a mí me encantaba el tema porque era re mariquita, me sentía como sí. me sentía como si tuviera una pollera acampanada con volados y cantando eso al lado de un marido diciéndole leru leru, mira, lo estoy arreglando yo. Una familia americana de los años 50 trasladada a los 90, mostrando la licuadora, el microondas, mira cómo anda, claro, lavarropa. Mira cómo anda la licuadora y te hago un licuado de banana. El galán de los hogares, sí. El galán más amoroso. Pero bueno, el tema es que ayer me costó dormir, no sé, y los arreglos de dormí la casa. Dormí ahora, tenés hasta la una para dormir. ¿Dónde te parece? Aquí, Barbie, el loco que duerme 3 horas por día. Ay, loco imperactivo, tengo el mismo problema y es por la cabeza, Barbie. No duermo, duermo 1 o 2 horas, me despierto, a veces no duermo, paso 2 o 3 días sin dormir. No, pero eso es otra cosa. Se llama trastorno del sueño y vivo así que yo, desde que tengo unos 6 años. ¿Eh? ¿Tanto? Así que nada, relájate, Barbie, relájate y te dormí. Acá, un beso, loco trastornado que no duerme, morón. Loco trastornado, que no duerme. Pero claro, no, a mí no me pasa esto. Yo dormía mucho. Y también me persigo con la cosa de, ay, estaré grande. Ya de grande una duerme dormimos menos. Ay, no quiero entregarme al dormir menos. Por favor, no. Tenés 50, ¿qué esperaba? Estás entrando en la vejez. Ah, a todos nos pasa después de los 50. Que no nos dormimos a la noche, nos despertamos a las 3, a las 4, a las 5. Al pedo, pero temprano. ¿Pero la cruda realidad? Lo que no entiendo es que si no tenés un problema particular que no te esté dejando dormir, ¿por qué después de los 50 dormís menos? Porque eso, uno no hace nada en el día. Me acuerdo que Neustar dormía 3 horas y hablaba boludeces las otras 21. Hablaba cosas. Y no, el tema es que bueno, capaz que hago muy poco en el día que me canse para dormir profundo. También, uno también hace autoculpa y dice, bueno, capaz que me rasco mucho después de que salgo de acá, estoy todo el día mirando programas de chisme, viendo qué hago. ¿Si vas a un gimnasio? Estamos en eso. ¡Apa! Estamos en eso, porque estoy haciéndome todos los análisis de cardiológicos y bla, 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 bla. Claro. Para después, para ver si me dan el apto médico. Viste que los médicos son muy cuidadosos y anda a correr, no. Viste, entonces tengo, ya la semana que viene me tengo que ir a poner ese aparato que le pusieron al árabe para que te mida la presión durante el 24. El presurosisómetro o algo así. Que te lo ponen en el brazo y te dura 24 horas. Un plomo. ¿Y qué más me tengo que hacer? Eso, y después eso, ¿sabes para cuándo me dieron fecha para el médico? Dentro de 1 mes y medio. Una alegría, me puedo morir tranquila. Porque están de vacaciones. También, sí, los médicos. Es verdad, también. Digo yo. Y sí, puede ser eso. El tema es que, qué sé yo, pero bueno, saliendo de todo esto, sí. Te voy a decir el pronóstico del día, miércoles 25 de enero, acá en el AMBA. AMBA.
La semana en la ciudad de Buenos Aires y alrededores continúa con calor y sin lluvias, al menos por este miércoles, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. ¿De qué servicio? Meteorológico Nacional. De esta forma se espera una jornada con... me encanta la palabra jornada. De esta manera se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en el resto del día, junto con las temperaturas que varían entre... Entre una mínima de 22, 21, bueno, y una máxima de 34, 32. Bueno, casi. Las precipitaciones, o sea, las lluvias, volverían el jueves con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada, mañana y noche. Madrugada, mañana y noche, o sea, sí, todo el día. ¿Te puedo decir algo? Dormida lees mejor. Ay, ¿viste? Sí, no, estoy aprendiendo un poco a leer de corrido. Con una leve mejoría a la tarde, o sea, tormentas aisladas, madrugada, mañana y noche, con una leve mejoría a la tarde, con cielo parcialmente nublado. El termómetro rondará entre mínima 20. 23. Puta, no le pegue. Máxima 32. ¡Bien! ¡Ganaste! Ay, bien. El viernes seguirán las lluvias, se prevé tormentas aisladas en la madrugada o mañana, pero mejorando por la tarde, para cuando se espera el cielo parcialmente nublado, acompañado por marcas térmicas que irán de entre mínima 19, 22, puta madre, y máxima 34. No, 30, Carlos. Ya para el fin de semana se augura buenas condiciones, con un sábado que se presentaría con cielo algo nublado y temperaturas que irán desde una mínima de 22. No, y no le das a la mínima 19. Por una máxima de 30. ¡Bien! ¡Ganaste! Esto va a pasar el sábado. Y el domingo, el descanso del domingo, viene acompañado, se anticipan lluvias. Cielo ligeramente nublado para todo el día. Mínima 21. 19. Y máxima 32. 30. En la antesala de todo lo que será el comienzo de la semana, vamos a empezarlo con un 30 grados furia total y una mínima de 19 grados. Vamos a escuchar un temote de esos que me gustan a mí. ¡Aú! Hombre luna. Hombre lobo. Lobo gorda, lee bien. Hombre lobo. Lee bien. La unión. Thank you. Thank you. Thank you. Qué maravilla. Thank you. Estaba leyendo más allá de todos mis problemas con el tema de llamar a una persona para que me arregle distinta, que ya me pasaron un dato, Guati, gracias. Después pásame el teléfono, lo voy a llamar para que me hagan los pequeños. Porque no es de que, no sea, porque no es que, ay, me tengo que recibir de varona para arreglar todo esto. No me sale y listo. Y llama a alguien. Sí, llamo a alguien. ¿Vos cómo hacés con los arreglos de la casa, Flor? ¡Flor Calfon! Buen día, ¿cómo les va? Me quedé pensando en eso de si todos tenemos algo roto, ¿no? Yo, en general, apenas se me rompe algo. No quiero algo. Contestarte la pregunta esa, pero... Ah, rompeportones, era... Discúlpenme. Me siento Emilio Dizzi. Desde que se me rompe algo, yo demoro medio minuto en buscar a alguien que lo resuelva, porque si no sé que se me extienda en el tiempo. O sea, se pasó una semana, chau, no lo arreglé más. Y me pasó ahora que se me cayó una parte de la cortina, se me cayó el palo de la cortina, porque está agarrado un Durlock medio mal, entonces se cayó. Y yo llamé inmediatamente a la persona me clavó. Llamé nuevamente a la persona me plantó. Llamé por tercera vez a la persona, le dije, pero persona. La misma, siempre. Es que es la única que tengo. Persona, por favor. Ya está. Bueno, por favor, a la quinta vez que me plantó, le mandó un mensaje diciendo, bueno, te mando un abrazo. No le importó, por supuesto, no me contestó. ¿Todo eso tardás hasta darte cuenta que te están plantando? ¿Cinco veces? Es que no tenía alternativa. Como no tenía plan B, le empezaba a preguntar a todo el mundo, no tenía, entonces le volví a escribir. Y además, en las primeras, se disculpó muy zarpado. Y dije, ah, bueno, tuve un inconveniente. Bueno, no, me plantó. Y entonces hoy hice un llamado a una persona que no se me había ocurrido, a ver si me puede recomendar a alguien que haga ese laburo. ¿Puedo decir una...? Siempre, primero,
prueben con el encargado del edificio. No, eso no, otro día lo conversamos. ¿Te imaginas que no, después de 20 años de alquilar, sé que al encargado del es edificio... Es el primero que tenés que llamar, no sí. Es el caso de este edificio. Primero que tengo una encargada, segundo que es encargada por horas, claro. Y tercero que no hace ese tipo de... Del edificio de al lado. No tengo edificio al lado, pero podría preguntar en la zona. No, pensé. Vivo en un acantilado. Pensé en un edificio cercano donde yo viví, pero cercano quiere decir 15 cuadras y capaz que no sé qué. Entonces, bueno, estoy en esa de que o se va a quedar así para siempre o lo resuelvo. No, hoy. Se tiene que resolver como la puerta mía de la puerta corrediza que nunca, que cuando cerrás, no volvés a salir. Vos fuiste al baño de casa, no te sí, quedaste encerrada. Me quedé encerrada. Te quedaste encerrada. También es cierto. Salí antes de ayer. Menos mal, tengo una testiga. También es cierto que a veces cuando uno tiene un problemita menor, porque hay cosas de la casa que se resuelven con un especialista. Porque lo necesitas hacerlo ya también. Cuando el problema es menor, ¿quién te va a venir a resolver un problema de mil pesos? Estaba pensando en tu barral. El tipo tiene otros trabajos, los prioriza, obvio, porque va a cobrar más y porque son trabajos más grandes. Y cuando tenga un huequito... irá a ponerte el barral, pero... Sí, lo que pasa es que a mí me pasa, por ejemplo, me mudo y entonces ya, quiero que esté el cuadro colgado, quiero que esté... el... Entonces, todo eso lo hago inmediatamente, sí. Y lo hago en general con una o dos personas. Lo que pasa que, viste, cuando llamás un arregla tuti, que no arregla que no nadie. Si lo... ¿Entendés? Sí. Porque ahora se me empiezan a caer las cosas que fueron instaladas en ese momento, que evidentemente, no, te viste... Bueno... Entonces necesito una persona de confianza que esté en la zona, que pase y resuelva. Te y vamos a dar. A mí me gustaría. ¿Perdón? Que te vamos a dar esa persona. ¿Ah? Te vamos a dar esa persona que esté por el barrio. Vamos a hacer rompeportones. Estamos haciendo. Bien. A mí estas cosas que yo considero muy de varona, a mí a veces me gustaría aprenderlas a hacer. Tipo, ir a meterme a hacer un cursito de arregla tutti de todo. Tipo, tiene que haber algo así. Obvio. Tiene que haber alguien que te enseñe un toque de plomería, un toque de electricidad, un toque de... No, un toque es medio peligroso. Un toque sobre... aunque sea que te enseñe a cortar la luz. ¿Viste? Yo te diría que lo que es plomería y luz no lo aprendas, claro. Salvo cambiar un enchufe o un pero foquito. Pero esa cosa yo no la sé hacer. Bueno, eso sí. A mí cuando iba al primario, o sea, hace muchísimos años, me enseñaron a cambiar un enchufe, pero nunca más... ¿Qué es cambiar un enchufe? No, en una época se cambiaba el cosito para enchufar, el... Sí. ¿Cómo se llama? El macho. Pituto. El pituto. De, el que va a la electricidad. El macho. El llama. Macho. El macho me lo cambiaban me lo enseñaron a cambiar, pero después me olvidé. Yo me acuerdo que me enseñaron a hacer un velador, me acuerdo. ¿En de eso sí. ¿Qué era? ¿Industrial? No, en una clase no sé, actividades prácticas, qué sé yo, en el primario o en el principio del secundario, y me enseñaron a hacer un velador con una botella. Viste que se utilizaba en una época agujerearla bajo la botella y sacar meter el cable por dentro. La botella era una botella que tenía que ser una botellaza. Distinta, ¿no? Una botellaza tipo, había unos licores antiguos españoles que eran tipo como si fuera un aguardiente, que venían todas las botellitas todas como talladas, labradas, y esa botella valía la pena, claro. Ponele. No es malo que en la escuela te den recursos para la vida solo, como, la sopapa se usa así, un café te lo hace como más una, rico así o así. Como una ESI, pero de la casa. De la vida una cotidiana. ESI de la casa, de la vida, de lo que tenés que hacer. Yo me acuerdo que terminé, pero no me acordé nada porque fue la primera y única lámpara que hice, que lo único que le di bola, ¿a qué fue? A la pantalla, que tenía que estar toda decorada. Claro. No le di bola para nada a lo que tenía que poner y todo eso, porque yo me acuerdo que también, para meter el cable un poco, me ayudaron para hacer, fueron como una, hice la lámpara, pero un poco acompañado de todo lo que tenía que hacer, tipo el agujerito dentro de la botella de vidrio, pasar el cable, poner el enchufe macho y todo eso, pero lo que le di más bolilla fue a la pantalla. Claro, que lo estético. Le pegué todo como figuritas y cositas y todo eso de la revista Villiquen y ¿cómo se llama? Y anteojito de esa época. A mí siempre me gustó las cosas de la casa porque aparte lo vi siempre a mi viejo arreglándolas. Y siempre estuvimos en construcción de alguna forma por el sur o lo que sea. Vi cómo se hacían las cosas desde el comienzo. ¿En cuál de ellas sos más hábil? Te diría que resuelvo lo eléctrico. Mirá. Te diría que he hecho revoques, o sea que también puedo desde pegar ladrillos hasta revocar y hacer el fino por ahí con un fratacho. Las hago.
por ahí no las hago como corresponde y en vez de agarrarla con la cuchara, el cemento lo agarro con la mano y lo tiro con la mano, ¿viste? Porque con la cuchara no me manejo. Pero me acuerdo que mi mamá, cuando yo era adolescente, me pidió que le hiciera un alargue. Un alargue, macho, hembra. Claro, y cable. Entonces le dije, bueno, comprá el macho de la hembra y comprá el cable. Ella quería un alargue 14 para... metros. Sí, más o menos. Entonces, compra el cable, compra el macho, compra la hembra. Le armo el macho primero y le di, y me voy al baño a hacer pis. Y le digo, mira, medí, porque compró cable de más, a ver hasta dónde querés, y ahí yo corto. Ay, yo para trabajar tenía una tijera toda de metal grande de textil. De textiles, ¿viste? Mi abuelo era textil y cortaba con esas tijeras. Salgo del baño, veo que el cable sale de abajo de la cama y voy a cortar, y cuando corto, la explosión me tiró a la bosta. ¿Por qué? Porque la había enchufado la pelotuda para poder medir cuánto era el cable. El macho lo enchufó. Del otro lado no había nada. Cuando yo corto para poner la hembra, la tijera toda de metal se retorció y me pegó una patada que me estroló contra la pared. ¿Te acordás que antes las patadas eran más? Eran patadas. Más patadas. Ahora por ahí se te corta la luz o se te corta. Ahora tenés disyuntores y cosas que te. La patada era de la muerte antes. Sí. Directamente. Era así, ahora te salta, ahora tenés la gracia de que se te corta todo. La heladera descalzo, te enredaba patada. Ahora... Hace muchos años en Paso Rey una señora murió. No, bueno. Bueno. Te agradezco. Cosas que suceden. Pero bueno, yo también estaba pensando que fui criado. Quedó fría. Quedó fría. Pero fui criado a que nadie arreglaba nada en casa, pero nadie. Mi papá, que no sabía ni sabía lo que era un enchufe. Mi hermano y mi hermana, nada. Y la única que más o menos se daba cuenta, porque hacía como de varona de la casa, era mi mamá. Entonces mamá sí se trepaba, te cambiaba el tubo de la luz, ¿qué hacía también? Hacía con una navaja, sacaba muy precaria, muy primitiva mamá, una navaja, ella tenía una navajita de bolsillo. ¿Mamá tenía una navaja? ¿Qué hacía mamá? Mamá tenía una navaja porque ella decía la tenía de recuerdo porque era de España, era renta baja en Liva, mi vieja. Y sacaba la navaja y en vez de agarrar una tijera o algo acorde, le sacaba punta el cable para después poner el enchufe macho. Claro. Y toco, toco, toco. Era como una MacGyver, una cosa así. Entonces nadie hizo nada y a mí me quedaron esas cosas que no no hacer nada. Porque mamá resolvía. Mamá resolvía, mamá cambiaba el tubo, mamá cambiaba esto, nada, no hacía. Y cuando el televisor, ¿a qué se arreglaba en esa época? A golpes, claro. O sea. No sí, sé. ¿Te acordás cómo se le daban golpes a la tele? Por supuesto, el técnico. Yo la verdad que muy pocas veces recuerdo que haya venido el técnico de la tele a casa. Me trajiste otro recuerdo, que es cuando antes. Mañana de recuerdo. Antes de que existiera el cable, televisión por cable. La televisión. Televisión por cable, que teníamos las, no sé, 5 canales de aire, 4, y no se veían del todo bien si la tele no era muy moderna, la antena, no sé qué. Y me acuerdo de mi mamá moviendo el cable para ver cómo se veía. Yo le decía, ahí, se quedaba, quédate, no te muevas, quédate ahí que veo el chavo. Sí, o sea, y las temporadas de y las veces que me mandaron a la terraza que quedaba a dos pisos más arriba a mover la antena también, más o menos lo mismo. Claro. Para el otro lado, para allá, pero ¿para dónde voy? Para el otro lado. Y así yo en la terraza, arriba del tanque, moviendo la antena para que poder ver la televisión. Siempre en la familia hay uno que se subió a la terraza para que puedan ver los demás. Un sacrificado. Nosotros seguimos la serie El Fugitivo de los años 70 durante 5 años. Un tipo que lo habían acusado. Sí, ya me voy a acordar, el actor. Pero todo el mundo veía esa serie que duró, te digo, como 5 años la seguimos. Me estoy temiendo lo peor. El último capítulo, ¿viste? No veíamos una mierda, Ramos Mejía. Mi viejo en la terraza de noche, sosteniendo la antena, el único que no lo pudo ver, porque para que lo veamos nosotros estaba él arriba de la terraza. Y siempre en la familia hay uno, encima, hay un sostenedor de antena. Y encima costaba en esa época como entenderse con el idioma del que estaba arriba, con el que estaba abajo, a ver si el de arriba entendía lo que vos le querías decir, para qué lado tenía que... ¡Ay, un teje! Por eso, fui criado a eso, a que nadie arreglaba nada, a que nadie nada. Entonces, el día de hoy, es como que hay una necesidad de hacer un cursito de 2 meses que me diga, más o menos, ¿cómo cambiar un cuerito?
¿cómo poner un, cómo cambiar un enchufe? Está bueno eso. Boludeces. Porque lo resolvés vos en tu casa rápidamente, sabiéndolo hacer, y no tenés que llamar a alguien. Sí, pero es importante conocer la limitación. O sea, si uno sabe que no aprendió o que no aprendió lo suficiente, no andes toqueteando cosas peligrosas. No, tampoco ves una instalación. Estamos hablando de cambiar un cuerito. No, tampoco ves una instalación eléctrica ni nada por el estilo. ¿Sabés qué es lo que hay que tener para hacer esas cosas? Y arreglar electrodomésticos. Hay que tener la herramienta que va en cada cosa, digamos. Eso te soluciona todo. Con la herramienta correcta, el trabajo se vuelve más sencillo. Con la herramienta incorrecta, es un dolor de huevo. ¿Cómo se llama el típico, el que... Pico del oro. El, destornillo, el destornillador. Sí. Yo tengo uno sí. y lo uso para todo. ¿El destornillador? Sí. ¿También lo portás como la mamá de ella? No, no lo porto. De hecho, tengo uno medio... medio... de diseño, entonces nada, pero me sirve para todo. Me sirve para todo. Diseño, diseño. Bueno, imagínate lo poco que arregle. Estamos con esa, qué sé yo. Yo la verdad que no aprendí. Por eso, si alguien sabe de recomendarme un lugar donde en uno o dos meses, una vez por semana, porque más no voy a ir, hacer pequeños arreglos de la casa. No que me enseñe a hacer una lámpara de nuevo para poner en el living de mi casa, sino para hacer cuerito, cambio de enchufe, cambio de lamparita. Hay algo que ya tenés a favor. Me da vergüenza cuando llamé la otra vez a una persona, me cambian la lamparita. Sí. Una gorda estúpida. Y si alguien tiene algo roto en la casa, que también nos cuente. Claro, eso mismo. No, y cómo se arreglan, que nos cuente también la gente que nos está escuchando en este momento, cómo arreglan las cosas, si saben hacer algo, si dependen de alguien, si llaman a alguien, si lo hacen, o si son las grandes MacGyver del hogar y arreglan todo. Y te chicos, hacen una buen día. Ay, hola. Quisieran desbloquear miles de recuerdos, como por ejemplo cuando teníamos una tele de tubo, estaba en la antena. También al lado del tanque del agua, y yo tenía que subir cuando tenía 10, 12 años, acomodarla, y mi viejo de abajo a los gritos, no, movela para allá, ahí, no, no, ahí, no, boludo, no, ahí. Qué lindos recuerdos, Sí, yo lo que llegué a adoptar en casa cuando no existía el control remoto, porque no existía en esa época, como dijo el oyente, de la televisión a tubo y todo eso, llegué a tener la tele, que creo que fue una de las primeras a color, que no venía con control remoto. Entonces me había adoptado, tenía la vecina de la vuelta de mi casa, doña Nelly, donde, que tenía una en el fondo de la casa con muchas cañas tacuara. Entonces me agarré una caña finita. Entonces desde el asiento con la caña cambiaba el canal. Porque era botonera. Claro. Y en la puntita de adelante le había puesto un chicle que se había secado para que no sea. ¡Ay, gorda vaga! Un chicle que se secó, porque si no se quedaba pegado al coso. Entonces con eso amortizaba y iba cambiando del canal con el ¿cómo se llama? En la botonera que tenía, porque no era cambio canal a rosca, sino a botonera. Entonces con la caña de tacuara tampoco me la pasaba cambiando, era cuando no me quería parar para nada. Pero tampoco era de acá hacia vos. ¿Lo patentaste o no? No, porque después al toque me vino el control remoto. Te que cagaron. Fue más sofisticado. Pero más no era muy largo, era más corto de la distancia que estoy de vos, que son 2 metros, 1 metro y medio, así, para no pararme. Vaga, pero vaguísima. Por eso, si tenés experiencias como las que te contamos nosotros, tanto Carlos como Flor y yo, podés llamarnos al 1164-04-101. Hasta la una. Encontré una nota acá que no sé, pero ya me llama la atención. Albañiles incluyeron un poste de alumbrado público dentro de la construcción de la casa. Ah, mira. ¡Qué mona y moderna! Los videos que involucran a empleados de la construcción suelen viralizarse en las redes sociales porque tienden a ser originales y, en muchos casos, desopilantes. Esta vez, todo es TikTok, Esta vez la grabación del trabajo en una obra en Perú sorprendió a los usuarios de TikTok por mostrar algo impensadísimo. Los albañiles dejaron el poste de alumbrado público adentro de la propiedad en construcción. Como era de esperarse, el video se hizo
viral. Mirá. Por favor, imagínate vivir en Europa y perderte de esto, dice una. Dice el texto que acompaña la publicación, que ya suma más de 2 millones de reproducciones en TikTok. El usuario, arroba bla 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 construcciones, que comparte videos relacionados con la arquitectura, no dudó en publicar este clip. Aparentemente una persona que pasaba por el lugar vio lo que se estaba construyendo y no pudo creer cómo habían dejado el poste en el interior de la propiedad. O sea que el alumbrado público lo volvieron alumbrado privado. Eso mismo. Ahora es mío. Ahora es mío, mío, mío. ¿Qué está pasando acá? Escribió uno. Se escucha al hombre mientras registra la insólita construcción, que incluía un poste de energía eléctrica, mientras los dos albañiles estaban en la parte de abajo de una escalera, también cuestionada por las redes, la escalera esta, tomando un descanso arriba de la escalera. La publicación despertó jajajaja risas en las redes sociales y sumó más de 20.000 me gusta y cientos de comentarios divertidísimos. Cuando arreglen los cables, pasarán a su sala a tomarse una tacita de café. Todos miran el poste, pero ¿y ese muro al lado de la escalera? No entiendo qué pasa por la cabeza de la gente cuando hace eso. Además del poste, ¿cómo van a hacer una escalera así con descanso si apenas tiene una altura de 4 metros? Es que no saben. Eso es su escape de emergencia. Dice acá, como los bomberos. Bueno, fueron algunos de los comentarios de la publicación, esos fueron varios. Pero yo no, yo si yo. ¿Cómo metes un alumbrado? Yo si tuviera un poste te lo uso a mi favor. Ay, mirá qué casa tan moderna. Mientras que no dé patada eléctrica. Pero sale mucho el vecino que se apropia de la cuadra o el local que no pide permiso y te mete todas las sillitas en la vereda. Y sale mucho el te pinto de amarillo mi cuadra y entonces estaciono yo. Claro, está eso. Eso es ilegal. Bueno, yo también me apropié de la cuadra de casa, en cierta forma, claro. Hablemos de Resulta eso. Que yo vivo acá en Palermo. Y viste que en Palermo han construido un departamento, un edificio al lado del otro, un edificio al lado del otro. O sea, que te quedaste la persona que tiene que estacionar un auto, olvídate, porque todo es una salida de autos de los estacionamientos. Y pensamos seguir haciéndolo, no te molesta. Y van a seguir haciéndolo, cuanto hueco haga, allá va a haber un edificio. Y entonces eso, no, eso lo que pasa es que saca lugares para estacionar los autos que de los automovilistas que pasan por la cuadra. Y lo que pasaba mucho es que ponían el auto en un cuadradito chiquito que apenas entraba un 580, un auto muy chiquito, por ejemplo, te ponían un Gol. Y el Gol mordía bastante la entrada de uno de los estacionamientos. Y yo dije, basta, esto se terminó. Y hablé yo sé que está mal. A ver. Entonces le dije, ¿Es una ilegalidad? No sé, a mí no me pareció a mí me pareció proteger la entrada de mi departamento. Justo estaban construyendo y yo le dije al encargado del edificio, ay, qué bueno sería Carlos. Le dije, no se llama Carlos, pero qué bueno sería Carlos que me nos construyan 2 bloques de cemento. No va que construyeron 2 bloques de cemento. Ah, para trabar. Para ponerlo donde termina el. Sí. Para limitar la entrada del edificio. Bueno. Si no se puede estacionar ahí. Duró un año, duró 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que llamaron desde la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para decir que lo que nos. Después de 6 años, como me recordaron una factura del 2018 ahora. Después de 6 años, veo que faltaban los bloques de cemento que eran difíciles de mover. Tampoco, viste, sí. Yo cada vez que los veía, yo decía en un momento, ¿cómo hicieron para construir las pirámides de Egipto si yo no puedo ni moverlo ni 10 centímetros? Bueno, los prohibieron. Y los escondieron, supongo yo. Y nos dijeron a todos los del consorcio que los habían prohibido porque eso está prohibido por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Claro, hay cosas que son propicias a que la gente se tropiece, a que haya accidentes, a que no sé qué, la bici, la cosa. Pero sí tienen que, si ustedes ven que eso pasa seguido, que alguien muerde ahí ese poquito del estacionamiento, sí puede haber un recurso que ponga la municipalidad para trabar. A veces es un caño, ¿viste? Una cosa. Bueno, el caño, o sea, yo he visto los caños esos saliendo, pero eso no, la verdad que iba a ser creo muy que difícil. Tampoco se pueden poner realmente. Eso y nosotros tampoco. Nosotros no, la municipalidad. Sí. Que no es la municipalidad, es el gobierno de la ciudad. No sé si eso es así, pero hay cosas que no se pueden,
que no sabemos que no se pueden. Por ejemplo, los canteros que hacemos en la puerta de nuestras casas, alrededor del arbolito. Eso, claro, no se puede hacer. No, no se puede. Y menos ponerle botellas para que no te lo meen los perros, ¿viste? Alrededor, que quedan horribles las botellas esas. Pero bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 10. Y a las 10 que tengo, besos para todos. Besos para todos los que esta semana se desvelaron por culpa de la luna nueva en Acuario. Más besos, pero mucho más besos para los que no cambian ni una lamparita en la casa. Por suerte, hay superhéroes que lijan, pintan y arreglan enchufes, puertas, mamparas, roldanas, cortinas flotantes y mochilas de inodoros. No me hablé de la mochila de inodoro, ay, por favor, me quiero morir. Besos para los que todavía le pegan un par de golpes al televisor para que funcione bien y para los que alguna vez le pusieron papas a la antena. También para los más valientes que se sacrificaron y subieron a la terraza e hicieron la parabólica humana para que la familia pueda ver el partido. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Siempre con el corazón en la boca. Con Flor Halfon. Actualidad. Actualidad en La Negra Pop. Hay un asunto con el Censo Nacional. Resulta que 5 días después de que el censo se hiciera el 18 de mayo del año pasado en todo el país, ustedes recordarán que se conocieron los primeros números. Esos primeros números decían que en la Argentina, según las cifras procesadas por el INDEC, vivían 47.327.407 habitantes. Bueno, 47.300.000, vamos a resumir, y que había más mujeres que hombres. Por ahora, eso es lo único que sabemos de todo el operativo y tampoco es exacto. Por supuesto que los datos siempre hay que procesarlos, los datos de cualquier trabajo que hace el INDEC y ni hablar los datos del censo, hubo mucha mano ahí, mucha gente trabajando, hay mucho que analizar, pero el cronograma decía que la segunda etapa de difusión de la información se iba a conocer en agosto. Y eso no pasó. La cosa es que hubo distintos inconvenientes que fueron postergando la publicación de esos números y la comparación también con los censos anteriores. Ahora el INDEC dio una nueva fecha. Dice que el martes que viene, último día del mes de enero, se van a difundir los resultados provisionales, pero no dijo cuándo van a estar los resultados definitivos. Quiero recordar que el censo es algo muy importante porque en base a ciertos números se definen políticas públicas y además en base a las cosas que suceden en una u otra zona se definen políticas públicas. Hay datos de población total por sexo, por provincia, por departamento, por partido, por comuna. Hay datos vinculados al modo de vida, a los tipos de familia, en fin. Y el censo se hace cada 10 años, pero esta vez, además, se había atrasado por la pandemia. O sea, desde hace 13 años que no tenemos nuevos datos precisos sobre la población. O sea, imagínense eso que sucedió en pandemia, donde había que ver dónde había más gente mayor de 50 años. Tenemos que mandar vacunas acá y allá. Sí, pero no lo sabemos desde hace 10 años. Estamos viendo más o menos con las bases de datos que tenemos. ¿Y por qué se habla de datos provisorios y de datos definitivos? Porque ni siquiera les decía los 47 millones y pico de habitantes que se habían anunciado es un número preciso, sino que es una estimación que se hace habitualmente antes de que se procesen los datos. Es habitual en el censo que un par de días después se dice, bueno, somos tantos, pero es una estimación. ¿Por qué hubo tanta demora? Bueno, lo poco que sabemos es que hubo una serie de errores que podrían haber provocado una pérdida de datos necesarios para cumplir con el calendario. Desde el INDEC dicen que también el martes, también el 31 de enero, va a ser el momento de las explicaciones, así que por ahora no dan más información. Entonces se supone que el martes vamos a conocer el dato preciso de habitantes, la cantidad de población en viviendas particulares y colectivas, la cantidad de personas en situación de calle, por provincia, por departamento, por partido, por comuna, el total de viviendas particulares y colectivas por provincia y por departamento, partido o comuna. Lo único que se supo hace meses en un comunicado fue que las planillas que debían llenar los censistas, porque recordemos que hubo censo digital para quien estaba dispuesto a hacerlo por internet, pero también hubo un montón de censistas recorriendo el país. Esa planilla que debían llenar los censistas, voy a leer textual lo que decía el comunicado del INDEC, no permitían reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones de territorio nacional. Y después en su cuenta de Twitter, el titular del INDEC, Marco Labania, dijo que los resultados preliminares no se difundieron en la fecha prevista
porque un número significativo de planillas, de estas de las que estamos hablando, no cumplen los estándares de calidad suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que entonces no hay datos, porque según dijo Lavagna, las planillas solamente se usan para los resultados preliminares. O sea, no es que si no hay planilla no hay datos, sino que ahora están sacando información de la base de datos completa, que es la que surge del censo digital, ese que hicimos los que nos copamos con la web, y el escaneo de cédula censal. Así que el martes, ojalá, tendremos un poco más de información, pero también sería interesante saber qué fue lo que hizo que las planillas no cumplieran los estándares. ¿Faltó capacitación? ¿Faltaron recursos? Bueno, ojalá el martes no falte ni esa ni ninguna otra información. Y esta música, ¿qué es? ¿Qué significa? Que llegaron los mensajes al 11-6404-1015. Mira, buen día, negres. Empiezo yo, ¿no? Claro. Gracias, Barbie. Buen día, negres. Yo soy maestro mayor de obras. He trabajado haciendo electricidad, plomería, reparando electrodomésticos, etc. Tengo otro trabajo, pero cuando aparecen, hago estos trabajos los fines de semana. Por mi casa, Morón y alrededores. Para el árabe, les amo, Rodrigo, el ex marido a domicilio. Mira, marido también, a domicilio. También marido a domicilio. No viene nada mal. Hola, Barbie, Carlos, Flor. Hola. Yo me cansé de que los albañiles me hagan desastres, así que dentro de lo que puedo lo hago yo. Mamá. Como el contrapiso de mi patio, dice Ana de Pablo Noves. ¿Qué es el contrapiso? Es la carpeta que haces antes de poner arriba el cerámico o lo que sea, el cementito. Claro. Pero qué loco. Carpeta. Qué loco. Bueno, sí, yo. Pero que lo hayas hecho, qué laburo, por favor. Yo no, la verdad que nunca se me ha ocurrido ni mezclar cal con arena, nada. Yo no te sé. Pinto, eso te manejo bastante bien. Sí, hasta ahí llego. Cal con arena no se, sola no se hace. Se le pone cemento. Ay, cemento es, perdón. Pensé que era la cal, era el cemento, por eso. Ah, ¿no es cal? No, qué es cemento. Qué pesado, igual el. Con todo respeto te lo digo, Carlos. El chabón que sabe hacer y te. Y te lo decís como, por mí, ¿no? Sí, el te cemento la bola. Se mezcla, o sea, con la cosa. Vos no lo sabés hacer y te rompe la bola el tipo que lo sepa. Es que no, la actitud del tipo que lo sabe hacer. ¿En qué sentido? ¿No es muy soberbio? Eso, ¿sabes? Sabemos hacer. Como no, lo que tenés que hacer es rellenar la pirtula. Es que es una boludez. Es una boludez. Perdóname, que me dejé de leer mientras vos estabas con la pirtula. Lamento que hayas estudiado periodismo, pero es una boludez. Y ya que sabes tanto, ¿qué diferencia hay entre cal y cemento? Son dos productos distintos, no tienen que ver. ¿Y qué, para qué es la cal y para qué es el cemento? No sé, te lo dejo, pensalo, estudialo y contame. Mira cómo me ninguneo. Buen día, Pop. Consejo, 2 puntos. Compren herramientas buenas, no se fijen en el precio. Y usen LAN para el. Usen LAN. Dice usen LAN. Usen LAN. Debe ser de mi país esta persona. Y usen LAN para lo que fueron fabricadas. No usen destornilladores para destapar tachos de pintura y otras actividades. Es muy común. Sí. Es muy común. Luis nos dice todo esto desde Tigre. Pero no me abría la lata, no, yo le hacía fuerza, no me abría y tuve que agarrar el destornillador. ¿Pero hay destapador de lata de pintura, todo esto? Agarrás una cosita dura. ¿No ves el tono? ¿Identificás el tono? ¿No ves? Con los dedos. ¿Qué rompes? Ay, Ares es otro. Se venía a la mesa porque necesito. ¿Con qué lo abrís? ¿Con un cuchillo? ¿Arruinás el cuchillo? A mí háblame bien. A mí eso. La gente que le parece una aventura cambiar un foquito, no le podés hablar de otra manera. Pero mi amor, qué hombre. Podés hablar de otra manera. Lo vuelvo a decir, yo hoy me siento MacGyver después de haber destapado la bañadera. Muy bien. Con eso te digo todo. Excelente. Buen día, negres. Barbie. ¿Qué? Para todo hay tutorial en YouTube. Yo arreglo todo así. Además, cuando vas a comprar los materiales, tanto el ferretero como en las casas de electricidad, siempre son muy gauchitos y te explican cómo hacerlo. No, yo como vos, Carlos. Perdón. Pero no sabes nada. Yo en casa arreglo todo lo que me da el cuerpito. Besos, Romina de Valentín Alsina. Hola, chicos. Cuando me mudé a donde vivo ahora, que es un depto, me quise hacer el MacGyver. La MacGyver. Y cambié unos cables para que la casa esté más iluminada. ¿Hasta ahí?
Estamos bien. Estamos bien. La cosa que saltó el disyuntor, pero no del departamento, sino de la portería. Claro, de todo. Y como era domingo, el encargado no estaba, tuve que esperar al lunes para que vuelva la luz. Nunca más toqué un cable, ni tocaré, dice Maxi de Devoto. Acá estoy viendo, no sé si les va a servir de consejo, viste que yo ayer, como recomendé la chica para que les recomiende el restaurante, hay un Instagram que se llama Soy Amo de Casa. Sí, buenísimo. Ay, buenísimo. Y ahí te enseña a hacer hasta armar el bolso con y también a limpiar el aire acondicionado. Limpia casi todo con bicarbonato. O sea, no puedes mirar. Y vinagre, me parece. Y vinagre. No puedes mirar Soy Amo de Casa si no tenés esos productos. Vinagre y bicarbonato. Ante todo. Buenas, negros. Me hicieron acordar que tengo que llamar por segunda vez al service que me clavó para que me arregle el lavarropa. Si no viene esta vez, me busco otro. Saludos y no lo firma. No también lo firma hay algo re feo ahora que decís lavarropa. ¿Qué? Me hiciste acordar que la última vez que me saltaron los tapones, no sé cómo se dice, yo estaba usando el lavarropas, que es como re incómodo porque decís, tengo toda la ropa ahí humedeciéndose, tengo que resolver esto ya o la ropa la perdí, porque o va a tomar un, o se achicó, va a tomar un olor espantoso, bueno. Entonces rápido había que resolver. Y empecé a enchufar y desenchufar todo lo que tenía vinculación con el lavarropas. Claro. Y viste, va uno, dos, no sé qué, hasta que me di cuenta que era un alargue, porque te dicen que lo ideal no es ponerle alargue al lavarropa, pero no tengo chances. Y entonces, bueno, fui y cambié el alargue. Pero cuando encontrás esa boludecita que te resuelve el asunto, ay, viste, que te trajo tanto quilombo, era una boludez. Por favor. Hola, Barbarita. Hola. Ya arregla ese baño, no seas pijote. ¿Cuánto te va a salir? No podés vivir así. Una estrella de la Argentina no puede vivir así. Tiene razón. Sos Susana. Ay, no, callate, que cada vez que viene a casa me da una vergüenza decirle, no cierres del todo. Como si la persona no quisiera cerrar la puerta. Las personas que van al baño quieren cerrar la puerta. Y yo digo, dejá la trabita porque te vas eso a quedar. Eso lo haces para espiar, ¿vale? No, porque me quedo lejísimo. Barbie, para la puerta de la cocina te recomiendo un corcho. ¿Le encajás un corchito? Porque yo la tengo así. A la puerta del horno. Y listo. Ya está, te cierra perfecto. No se abre más. Un corchito. Como entre medio. Roldana de la puerta corrediza, yo la cambié el otro día en mi casa y hay nacionales, no te van a traer la de Nueva Zelanda. ¿Podés arreglarla que la gente quiere ir al baño en tu casa? Claro, es cambiar la puerta, dice él. Cambiar la puerta, de última. No, pero no es mío el departamento tampoco. Eso tenés que hacer. ¿Qué vas a vivir con la puerta rota? Eso tenés que hacer. Hablar con el dueño. Pero claro. Pero el nape que me hace. Buen día, Carlito. ¿Qué hace, gorda loco? Hola. Escuchame, si la roldanita de la puerta se traba, anda a la farmacia y compra un poco de vaselina, la que viene en pasta. No le pongas grasa porque se te vas a ensuciar. Ah, y metele un poco de eso en la guía a ver si con eso corre. Voy a probar con vaselina, porque eso es lo primero que tengo, lo tengo ahí, sí. Hola, Barbie, hola. Por un tatuaje. Pero la rondanita, como mucho, te puede salir la ruedita de la rondanita, te puede salir 200 pesos. Sí. 300, 500 como máximo. Y es sacar la puerta, dar la vuelta, aflojar los tornillitos, colocarlo y listo, Barbie. No, después voy a hacer unas historias de Instagram a ver si me dice, porque la verdad que la puerta está puesta de una manera como que eso es lo que cuesta, cómo está puesta, porque está medio rarísimo. Hola, Barbie, buen día. Barbie, yo trabajo haciendo colocaciones de aberturas, todo eso. Ajá. Lo de la puerta corrediza son los carros de arriba. Claro. Se cambian los carros de arriba. Se le saca la tapa de inspección y tienen los carros ahí. Yo lo arreglo. Cualquier cosa, avísame. Ah, sí, aviso. Mandame un mensaje de Instagram a la Barbie OK. Al Instagram, mensaje. Sí, Barbie, trata de cenar tempranito. ¿Qué? Y no abundante. No sé cómo es tu cena. En lo que puedas. Bueno, saludos a Marcos. Abrazo, Fabio. Bueno, le mandamos saludos a Marcos. Bueno, un abrazo. Ahí lo llamamos. Les tengo que recordar que nos pueden seguir a todos, les recuerdo, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, @popradio1015, y en Spotify, radiopop101.5, para escuchar los mejores programas y los momentos de cada programa de la radio. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá se iba a limpiar casas dejándome encerrada en el garaje en que vivíamos hasta que ya volvía. Cansada,
con las manos resecas y enrojecidas por la lavandina que le arruinaban la piel y su manicura de arrabal. Pasaba a veces todo el día trabajando como mucama por horas, pagando su existencia, el abandono de su esposo, yendo y viniendo de una casa a la otra, corriendo carreras para cumplir con todos sus patrones. Sabía qué clase de hijo había criado. Me dejaba el mate cocido preparado en un termo y el pan sobre la mesa, manteca, dulce de leche y notitas, donde me recordaba lavarme bien los dientes y no abrirle la puerta a nadie. Junto al garage vivían mis bisabuelos y los tíos que no se habían emancipado todavía. Entonces mi mamá me dejaba solo y a salvo. No podía pagar una niñera. Confiaba en que yo me portaría bien y si algo pasaba, toda su familia estaba cerca. A las 12 del mediodía pasaba a buscarme mi tío Canela y me acompañaba a la escuela donde almorzaba y pasaba la tarde. A la salida me retiraba mi tía Rosa, mi querida, huesuda y fiel tía Rosa Ramona. Frente al garage que alquilaba mi mamá vivía un enfant terrible, el enano, que tendría por ese entonces unos 9 años y del que se decía había empujado a otro niño al canal crecido. La infancia del barrio no conocía los ríos. Nos bañábamos a la hora insoportable del calor en ese canal de aguas turbias que refrescó nuestra pobreza. Era agua mansa y barrosa, pero cuando había lluvias crecía peligrosamente, amenazando al rancherío que se había puesto de pie a sus orillas. A veces las familias se amontonaban a mirar el espectáculo del agua espumosa y brava que pasaba llevándose algún animal distraído, una cocina que encontró a su paso, un mueble o una bicicleta. Dicen que uno de esos días en que la gente iba a mirar el canal crecido, mi vecinito, en medio de una pelea, empujó a un niño desde la orilla. También cuentan que la madre de la criatura ahogada se arrojó vestida para salvarlo y tuvieron que sacarla del agua entre varios hombres y revivirla para darle la noticia de que su hijo había muerto. Desde ese día, el enano quedó marcado en el barrio y no había mujer que no le advirtiera a su prole que jugar con él estaba prohibido. Mi mamá no fue la excepción. Nunca se supo si fue un accidente o fue adrede, pero mis primas aseguraban haberlo visto todo. Los niños se pelearon y el enano empujó a su enemigo al canal crecido. Cuando mi mamá no estaba y a mí se me acababa el entretenimiento, recuerdo espiar por la cerradura de la puerta de calle los juegos solitarios de mi vecino. Y a pesar de saberlo, de entender que estaba prohibido, que no podía acercarme a él, cuando lo veía sentía un calor de infierno que me trepaba desde la planta del pie hasta la frente. Un deseo muy vergonzoso, desesperado, culposo, porque era varón, porque había prometido portarme bien y era muy poderosa la imagen de mi mamá sacrificándose en casas ajenas para poner el pan sobre la mesa, pero no más poderosa que mis ganas de tener un secreto como este, un secreto caliente que quemara de solo llevarlo encima. Yo gozaba en el barrio y en la escuela de mi propia reputación y estaba prohibido como compañero de juegos porque era ostensiblemente era maricón y las madres temía que le pegara la sodomía a sus hijos. De modo que sin haber empujado a nadie a un canal crecido, yo jugaba solo como el enano. Dos infancias miserables y una calle de distancia hicieron el resto. No recuerdo cómo fue que entró al garage por la mañana y tampoco recuerdo cómo fue que terminamos jugando al papá y a la mamá, al doctor y la paciente, pero sí recuerdo que el niño asesino fue guiándome en esa exploración con una sabiduría inusitada para su edad. Nunca dejó de ser un juego. Nunca dejó de ser un compañero de divertimentos. Pero yo sabía, a los 6 años, que todo eso que yo hacía merecía los azotes de mi papá y las lágrimas de mi mamá. Y a pesar de ello, hice mi propio secreto y mi acercamiento al peligro. Mentí. Escamoteé información. Me escurrí entre las reglas como un animal resbaloso
y me di besos con el más peligroso de la cuadra. Durante el tiempo que vivimos en ese garage, cada mañana que se pudo escabullir sin que nadie lo viera, el enano vino a mí y nos dimos nuestros primeros besos, junto al manoseo atormentado por encima de la ropa. Cada día íbamos un poco más lejos. Una vez llenó mi boca con su lengua y sentí que contra mi paladar corcoviaba una palometa oscura como las que nadaban en el canal. Otra vez tomó mi manita morocha y amanerada y la metió dentro de su short. Y yo la aparté con terror y grité que eso estaba vivo, que estaba caliente y latía. Y cada minuto que pasaba con él, lo sentía cruzar los límites y arrinconarme cada vez más contra una pared filosa de la que no quería despegarme. La visión de su pito renegrido y duro, él untándoselo de dulce de leche para que yo lo besara, sus ojos criminales mirándome desde la cima de su poder, el caballo desbocado dentro del cuerpo, la cabeza a punto de estallar de tantos latidos y las orejas quemantes. Todo eso formó parte de la traición a mi madre, que mientras yo jugaba a ser la esposa del asesino, se rompía la espalda en esas mansiones ajenas. Nos mudamos al campo antes de terminar el año y solo lo veía cuando regresábamos a pasar las fiestas en casa de mi bisabuela. Durante esos años se afeó, como bien estaba escrito en su Biblia de precoz malignidad. Ya adulto, comenzó a vender drogas y estuvo preso en dos o tres ocasiones por robo a mano armada. A veces, en esas visitas a la casa de mis abuelos, lo vi sentarse por horas en la verja de su casa y quedarse ahí, mirándome, hasta que se aburría de esperar y abandonaba. Cuando el gusano echó alas y me convertí en mariposa, creo que le gusté más todavía, y en un par de ocasiones me siguió hasta la parada del colectivo. Pero yo tenía más información respecto a su procedencia y no podía seguir cavando más y más el pozo de mi traición, de modo que lo rechacé. El enano era hijo del matrimonio entre la Luisa y el Turco. Sus padres cargaban con una muerte peor, la de mi abuela Chicha, que había sido obligada a abortar por su marido, el Turco, la que había practicado el aborto con un palito de perejil, había sido la Luisa, que claro, era amante del Turco. Mi abuela murió a los dos días de una infección que la pudrió por dentro. Al enterarme del crimen que mi familia custodiaba con recelo, sentí una culpa retroactiva que llevó años quitarme de encima. Tal vez éramos inocentes, porque éramos dos criaturas. Tal vez éramos solo dos niños ejerciendo el derecho a un erotismo infantil que no admitía reproches. Tal vez la vida seguía haciéndose a pesar de la muerte de mi abuela y de la muerte del niño que se ahogó en el canal. No podía saber todos los pormenores que los adultos metían bajo las alfombras baratas con que cubrían el estucado de sus pisos. Pero al revés de la novela pobre que protagonizó mi familia, escondía este tipo de culpas que se custodiaban de generación en generación, como el apellido mismo. Y yo no pude evitar este pensamiento, que mientras mi mamá andaba fregando pisos en caserones que nunca serían suyos, yo me manoseaba con el hijo de aquellos que la dejaron huérfana. Señor fontanero, ¿me arregla el inodoro? ¡Buah! ¿Dónde estamos? Son las 11, 11 y 5. Freclotín. Adriana Aguirre, B. Bandana, Bunker, C. Cacho Rubio, Carmen Barbieri, CH. Jota, Chespirito, D. De Brito, Ángel, Elies, Maradona, dale Diego, F. Desfor, Ricardo, Farro, Moni, Paso, G.
Quillote, Guido Sub. Dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. Guido Sub, Guido Sub, Guido Sub es el mejor. Guido Sub sabrá cambiar el cuerito. Guido Sub, ¿sabrá cambiar la lamparita? Yo no sé, yo ayer me tapé la bañadera y con eso me pongo re feliz. ¿Y saben quién soy yo? ¡Ah! Soy la Barbie, la maestra del glamour. Te lo enseño todo a vos, este hermoso abecedario. Soy la Barbie, empapada de glamour. Te salpico todo a vos, mi dorada de famosos. ¡Wow! Chicos, 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 hoy les voy a hablar de las tendencias de moda durante toda la historia más tontas, más taradas que hubo en todo, desde el siglo IX hasta el hasta ahora, hoy. Igualmente no, voy a tratar de desarrollar todos, y si no lo continuaré mañana, pasado o mañana, porque hay cada una que me apasiona tanto, tanto, tanto. Sabemos que hubo muchas tendencias que pusieron también en peligro la vida de mucha gente con el tema de la moda y todo eso. Pero estuvo siempre la moda que en constante transformación, transformándose, qué viene bien, qué viene bien, qué es lo que no. Y lo que hoy parece, qué sé yo, espectacular, mañana puede llegar a ser que parezca qué ridículo. ¿Cómo usábamos eso? ¿Cómo vos, Carlitos, cuando usabas las plataformas esas? Sí. ¿Viste? Y era moda y no me sentía ridículo. Y te sentías divino Dios total, rey del pop y todo. Y primera vez que fui alto. Y primera vez que fuiste alto, por eso. Vamos a ir mencionando. Claro, porque es así, porque es así. Es como, ahora volvieron los pantalones gastados, los Stonewash, esos rotos, todo eso. Pero hace 2 años atrás pensamos, estos son unos pantalones de mierda. Ahora los están usando, todos los pantalones rotos. Pero en una época era lavado a la piedra, sí, con piedra, con para romperlo piedra, bien gastadito. Para romperlo bien, y todas las madres nos decían, ay, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué te vas a comprar un pantalón roto? Y te lo cobraba más caro. Pero vamos a los principios de todo. Vamos exactamente entre el 961 y el 975 después de Cristo. Wow. Mi amor. ¿Y dónde vamos? A los zapatos de loto. Los zapatos de loto, que fueron durante el reinado del rey Liu, que bueno, que se dice que este rey Liu, su corazón fue capturado, fue enamorado por una concubina del reino de allá de China. Entonces, fue capturado y una concubina que llamaba Yao Nian, que era una talentosa bailarina, que saben que lo que les hizo, le ató los pies. Le ató los pies para sugerir que a sus pies le diera forma de una luna nueva. Muda te quedas, ¿no? Y realizó con ella una danza, la danza en ese momento, la danza del loto. Cuando se ató los pies y bailó sobre unas flores de loto, la práctica, obviamente, si lo hace la concubina del rey Liu, esto, mi amor, es moda. Moda. Después de todo, ella era la concubina del rey, mi vida, del emperador Liu. Así que todas las otras concubinas se ataron las patas como loca para imitarle y ganarse el amor del emperador. Locas de atar todas. En el siglo XII la venda de los pies se había generalizado, pero muchísimo, muchísimo. Y al principio la dinastía Qing, todas las chicas que deseaban casarse tenían los pies atados. ¿Para qué? Para casarse como loca. No fue la única motivación de atar. Influencer de la época. Pero no fue, pues vivos vivísimos vieron la segunda lectura de atarse los pies, no solamente para casarse, sino también que a las nenas les ataban los pies para mantenerlas en las casas. ¿Para qué? Para laburar en el hilado del algodón, que podrían complementar también para que ayuden en los ingresos de la familia. Mi amor, te quedas con los pies atados, te a ningún lado, no podés caminar mucho y te quedás laburando, hilando con nosotros algodón y chito. Si te casás, bueno, porque tenés los pies bonitos y listo. El proceso de vendaje de los pies en las niñas se hacía entre los 4 y 6 años. No lo hagan en sus casas, igual. No, esto ya fue, chicos, en 1912 se terminó casi todo. Empezaba entre los 4 o 6 años y eran para que los pies todavía no estuvieran completamente desarrollados. Los huesitos. Los huesitos, todo blandito, todo blandito.
Y se hacía, ¿saben cuándo? En invierno. ¿Por? Porque era tan crudo el invierno de China, tan frío, que los pies estaban casi adormecidos del frío. O sea, que ni anestesia te ponían. Ni anestesia. Entonces le ponían unas vendas remojadas en finas hierbas que se los comían, sí. Claro, directamente, y en sangre animal para ablandar los pies. ¿Y cómo caminaban? No caminaban, a los saltos. Tenían que armarlos y les recortaban las uñas de los pies lo más posible. Los dedos de los pies se curvaban hacia atrás. ¡Qué horror! Sí, hacia atrás, tipo garrita hacia atrás. Y luego se presionaban hacia abajo y se apretaron en la planta del pie hasta que los dedos y el arco se rompían, así divinamente, y las vendas se enrollaron firmemente todo alrededor del pie. Resulta que la agonía de por vida era mi amor. Y esto afectó directamente a de 2 a 4 mil millones de mujeres chinas durante 1000 años. ¿4 mil millones? ¿No sí. será mucho? No, porque desde el siglo IX hasta hoy puede ser. ¿Qué sé yo? Si me dicen 4.000, yo sí, digo 4.000 millones de mujeres. Los huesos de los pies permanecían rotos durante años, como sí. locas, y eran propensos a romperse repetidamente. Nada, las uñas de los pies se cortaban de a poquito, se iban cortando de abajo en la planta. Yo acabo de subir unas fotos, unas historias a la Barbie OK, que pueden ver gráficamente cómo quedaban los pies y los zapatos que les ponía, que eran unos zapatitos de muñeca chiquitos que no se te podían querer. Nada, le cortaban las uñas porque podían provocar infecciones en los pies. No, tremendo, todo para ser linda. Y las mujeres con los pies vendados eran mucho más propensas a caerse. Claro, porque tenían un piecito. Pero espera, no era para ser linda. Lo hacían para que no se vaya de la casa y se quede para siempre. Lo hacían porque la concubina del emperador, al emperador le gustaba, era moda, y de esa manera todos los tarados, que como el emperador, que le gustaban los piecitos así, bueno, me tiene que gustar el piecito así porque el emperador le gusta. Entonces todas se hacían el pie chiquito para estar de levante. Algunos fueron más vivos, como te dije, que dijeron, bueno, lo tenemos atado a la casa, total no puede caminar ni dos pasos. Así, directamente. Esto simbolizaba que feminidad. Estaba ya como la moda más femenina, pero la borrar, las pobres mujeres no podían ni caminar. Los dedos de los pies también decían que los dedos en algún momento se marchitaban y se caían. Locas. Como los huevitos del toro. Sí, los huevitos del toro. El proceso de esta duración de acortar directamente el pie duraba más o menos entre 2 y 3 años. Pero igualmente lo tenían que estar atados de por vida. Las mujeres llevaban un zapatito, que también lo puse en las historias, que es el zapatito de flor de loto, que es un zapatito cónico, chiquito, como un cucuruchito, donde ponían el pie y asemejaban el capullo de la flor de loto. ¡Loca! Eran de seda, le hacían bordados de animalito, florcita, mucha seda cultivada. No, todo seda eso. Cultivada. Seda cultivada, eso mismo. Después, en un momento, esto ya era perjudicial, pero muy perjudicial, y recién en 1912 se prohibió en algunos lugares de China que se siguiera con esta costumbre, aunque por otro lado siguieron. Esta fue una costumbre que, gracias a Dios, se borró, porque era la verdad, vivir en una tortura constante. Después, por otro lado, tenemos otra moda que incomodó mucho. Los vestidos, ¿adivinen de qué? De arsénico. ¿Qué? Los vestidos en la época de Inglaterra, los vestidos verde París, estaban re de moda. Una loca dijo, mi amor, se usa el verde París. El verde París, que es como un verde loro, como el verde de tu micrófono, un verde loro estridente. Claro, porque hay un verde inglés también. Un verde inglés, bueno, este es más claro. Este es verde francés. Bueno, esto re moda en la época victoriana, que fueron finales del 1800. Y era carísimo un vestido de eso, pero tener un vestido de esos era pertenecer a una élite, a una socialité y a todo la lo gente que... del pueblo no se tenía uno verde mi de esos. Mi amor, la gente del pueblo no tenía ni a palos una cosa así. Para conseguir este lindísimo tono verde París, ¿qué se hacía? Las telas se teñían con grandes cantidades ¿de qué? De arsénico. Wow. Y te mandabas el vestido, a pesar, y te lo usaban
las mujeres y los hombres, porque los hombres algún chaleco se metían, las mujeres se lo ponían, los hombres también, a pesar de que les daban infecciones pulmonares, se ahogaban, claro, les daban náuseas, calambres, diarreas, dolores de cabeza, que provocaban que los vestidos, los chalecos o todas las telas que estuvieran hechas con arsénico. Pero a la gente no me importa nada, mi yo amor. Yo para estar la moda me yo enveneno. Yo soy una socialité. Me enveneno, no, mi amor, chupa un huevo. ¿Dónde está el Titanic que me subo? Total, tengo un verde. Pero a la moda, me ahogo a la moda. Me ahogo, pero me muero en mi ley. Me muero vestida a la moda. A la moda, pero total. Y nada, bueno, dolores de cabeza. Que provocaban estos vestidos. La gente no le importaba nada. Incluso en la comida y en los papeles pintados, el arsénico salía a troche moche. ¿Por qué en la comida? Porque los platos eran pintados con arsénico. Y los empapelados también, ese verde era. ¿Se usa en ropa? Lo usamos en la casa. Envenenate en París. Envenenate en París, mi vida. Y entonces el arsénico salía a troche moche porque el verde los volvía locos. Mucha pasión, pasión por parte de los vitorianos. Una sensación total. Pero no nos quedamos en venenos atrás, aparte de arsénico. Porque, ¿qué tenemos? ¿Vieron los sombreros que usaban todos los ingleses? Esos de copa, cocó, divino, que recién duraron hasta creo que 1960 y alguno lo debe seguir usando ahora para alguna carrera de caballo y todo eso. Muchos sombreros que se dicen de fieltro eran para el hombre, estaban hechos a partir de pieles de liebre o de conejo, de lo que encontraba. Yo no pensé nunca que se hacían con pieles de animales, para nada, para nada. Para que estas pieles, para que estos animalitos se mantuvieran unidos y formar el fieltro ese famoso que armaba el sombrero, los cepillaban, ¿saben con qué? Con mercurio. Con el... Después se preguntan por qué la gente ahora vive más que ¿cómo antes. Porque la vida es riesgosísima. Con mercurio. Mercurio que a veces te rompe el termómetro y dice, ¡no toques la bolita! ¡No toques la bolita porque te morís! ¡No toques la bolita, por favor! Cepillaban con mercurio, uno de los primeros síntomas eran obviamente problemas neuromotrices, estaban como locos, tenían temblores, problemas psicológicos, las personas se volvían muy tímidos, muy paranoicos, los sombreros desarrollaban problemas cardiorrespiratorios, se les caían los dientes y fallecía la gente. Muy joven, pero no fallecían los que se lo ponían, fallecían los que los hacían, porque los que estaban en contacto todo el tiempo. Los que se lo ponían, claro, estaban en contacto cepillando con mercurio, 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 y estaban como locos. Los que se lo ponían no, porque estaban protegidos a su vez por telas, por el forro de las telas, y no llegaba a tener contacto físico con la piel humana de los que se lo ponían y andaban divinas. Por eso, recién, nada, le ponían los forros y todo eso, y recién, en 1960, o sea, nada, hace 50 años, ponele, recién en un poco más de 50 años, recién en 1960 se prohibió el uso de mercurio en el cepillado de todos los sombreros de gala, de copa y todo eso. Una locura. Y te voy a nombrar otra más de las modas, voy a seguir porque cada vez... Me saco el sombrero en esta última. Bueno, acá nos vamos a 1760, 100 años antes de todo esto de los sombreros y de cómo se llama, de los sombreros y del vestido de arsénico. Nos vamos a los macaroni, que fue en la década de 1760. Los británicos en esa época eran una especie de, cómo te diría, de los hombres que se visten muy, ay, no me salen, de los hombres que se visten muy 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 con cosas de mujer, no me sale el nombre, ya me va a salir. Bueno, los americanos llevaban en esa época muy grandes pelucas en 1760, pero tremendas, esas tipo de las trenzas, así. No, las grandotas tipo María Antonieta, okay. Todas muy arriba, los hombres usaban esas grandes pelucas, donde nada, le ponían al final una plumita, un sombrerito, una moda que salió entre mariconas, donde muchos heteros dijo, ay, bueno, si lo usan estas, debe pero ser... en la corte, ¿no? En la corte, en la calle, la gente de plata, los duques, viste, los condes y todo eso. Los jóvenes de la época, los aristócratas, para hacértela así, fácil. Claro. Nada, los que tenían grandes recursos y hacían viajes, qué sé yo, y venían con tendencias que ellos decían que eran culturales, y venían vistiendo de forma original y usían pelucones tan diferentes... que se los nombró macaroni. Macaroni por... Se los dijo porque tenían una forma, las pelucas tan raras,
Por el fideo. Claro, muy bien, macarrón. Por el fideo. Por el fideo re famoso. Entonces, en homenaje, la gente los nombró burlonamente. Claro. Ay, los macaroni. Sí. Al ver tanta como peluca. Como decir espagueti. El espagueti, pero el macaroni tenía una otra forma. Al ver la gente tan empelucadamente, tan macarónicamente montada, significaba sofisticación, la mundanidad y todo eso. Fue tan asombrosa esta moda que tuvo un éxito, también saben quién, porque los gastaban a más no poder en las caricaturas. Hay muchas caricaturas y dibujos de toda esta gente de los macaroni hechas para que se riesen en esa época, riaran, iba a decir la bruta, riesen en esa época. Así que bueno, les traje tres tendencias maliciosas y tontas de la época y voy a seguir porque tengo más para hablar de esto. Y para hoy tengo un tema precioso de la vida que los traje a quién, a Mijares. Y a mí me gusta, porque me gusta desde chiquita este tema, para amarnos más. Y así con este pianito tan lindo de la vida, me acuesto en la tapa del piano y lo miro a Mijares y me canta este temote, para amarnos más. ¿Me vas a amar, Mijares? Dale, pero decímelo cantando, loco. Parabarapa. Ahí está, esta música significa que llegaron los mensajes al 1164. Mensayo. Llegaron al 1164-04-1015. ¿Eres tú el elegido para leer el primero, Carlos? Así es, mi princesa. Hola, hermoso, soy la rubia de Martínez. Todo lo que sale por la boca, sea lo que sea, son afirmaciones. Lo que le pasa a la Barbie es ansiedad. Por eso le cuesta conciliar el sueño. Barbie, besitos. Mira. Tengo que ir a tratar la ansiedad, entonces. Ansiedad. Hola, bebecites. Les cuento que estoy a punto de hacer el curso de plomería y gasista, porque estoy harta de llamar a estos sujetos y jamás pueden venir y cuando vienen me asesinan. Bueno, che, capaz que no tuviste suerte. Claro. Bueno, decinos dónde vas a hacer el curso. Capaz que somos compañeras. Hola, putetes hermosos y sexys. Mi marido hace todo. Le rompo las pelotas en todo, pero así lo tengo activo. Igual hoy lo odio, me chocó el auto. No. Pero espero tranquilizarme escuchándolos a ustedes. Besote. Me chocó, fíjate que me chocó. Pero capaz que era su auto. Claro. Bueno, claro. Barbie, estás entrando en la menopausia. Por eso te cuesta dormir. Es el ciclo normal de tu naturaleza, Barbie. Te adoro, caro. Yo estoy pasando la andromenopausia. Sí. No sé si escuchaste que en Gran Hermano, este señor Alfa habló de la menopausia y las mujeres. Ayer. Las mujeres no son iguales. Les cambia el humor a las mujeres después de la menopausia. Sí. Salí, Roberto, correte, que por tenemos favor, cosas que hacer. Señor Alfa. Buen día, chiques. Desde chica aprendí a hacer todo en casa. En la familia nadie cambiaba una bombita. Les cuento que si van a la ferretería y le preguntan al vendedor, siempre, pero siempre les va a explicar cómo se hace. Desde cambiar un cuerito, arreglar un enchufe, pintar una pared. Los ferreteros, los mejores maestros. Eso sí, lleven lápiz y papel y anoten todo, con dibujitos. Dice Vane desde Merlo, San Luis. Les quiero. Wow. Buen día. Tiene razón, Flor. Los buenos pintores, plomeros, arreglatutis son muy pocos y están súper ocupados y nunca te vienen y de los pocas luces te dejan un problema en lugar de solución. Andrea de Dominico. No, perdón. Yo de ninguna manera nunca dije que son pocos. Dijimos que no te vienen, que por ahí no te vienen por laburos chicos. Claro, digo que no vienen por laburos chicos y que hay algunos, como en cualquier rubro, que te pueden resolver el tema a la mitad. Claro, acá por eso los de pocas luces, los que no son tan buenos, te dejan el problema de solucionártelo. Eso sí. Ahora lo entendí. Barbie, YouTube, buscate el YouTube. Canal de encuentro, tenés los cursos de oficio, tenés de todo. Acá te habla el puto que tampoco aprendió a arreglar nada. Pero te digo que es cuestión de animarse. Increíble las cosas que estoy haciendo, ni yo me creía. Marido me mira como diciendo, ¿quién sos? Mirá. Y también tenés que encontrar quien te explique, porque hace poco yo tenía que buscar un cable para enchufar un DVD. Necesitaba ver un DVD, viste que ya es re difícil encontrar cómo enchufar esas cosas. Un reproductor y todo eso también. Y entonces fui a un lugar y me dieron un cable, y ese cable se enchufaba bien, pero no andaba.
Y yo dije, ah, entonces no, hay algo que está, o sea, no lo puedo enchufar, no va a andar nunca. Nunca jamás. Y de repente di con una persona que yo le iba explicando toda la situación y me dijo, no, pero no es ese cable el que necesitas, ese se enchufa, pero no es el que te sirve. Y me dio otro y se resolvió. Pero tiene que ser una persona que te sepa explicar la cosa, pues si no vos vas, cual empleado, haces y no tenés ni idea. Claro. Hola, poperos locos, buenos días. Hola. Sandro, el ferretero de Paso del Rey. No me acuerdo cuando era chico, muy chico, que era muy travieso. Ya tengo 53, imagínense. Mi mamá se ponía los ruleros y usaban un piquito que eran como una pincita de aluminio. Así que agarré y lo metí en el enchufe. La patada que me pegó, la cagada pedo que me pegó mi vieja, ¿no? Siempre recuerdo eso. Un beso, saludos a todos. Eran de aluminio. Lo habrá derretido al pichito. ¿Por qué será que no se usaba tanto antes tapar los enchufes? Ahora se reusa. No se sabe. Pero si nos electrocutábamos todos. Libre albedrío era antes. Hola, Cambitos. Hola. Flor. Hola. Gorda loco. Bueno, yo algunas cositas chicas sí, cambio de cable, de enchufes, esas cositas chicas sí, pero cosas grandes, tenemos un amigo que hace de todo y lo llamamos y hasta techo hace, así que cualquier cosa, paso el número. Gracias. Una bendición tener el amigo que te arregle todo. Ay, por favor. Barbie, linda, escúchame. Hola. Lo que te pasó en la puerta de tu baño o me pasó ayer en la puerta a mí de mi cocina. No, estamos conectadas. Que tengo una corrediza así de vidrio repartido. Sí. Es una pavada. Tiene una chapa con dos tornillos. Le sacás los tornillos, desarmás, le sacás la corredera y con eso vas a la casa de rajes y le decís que te vendan una igual. Y se la pones y solucionó el problema. Es facilísimo. Lo pude hacer yo. Y así no lo vas a poder hacer vos. Besitos para todos. Hoy voy a investigar. Desarma. Investiga. Si no la puedo poner más, ese es el miedo. Y ahí llamas a alguien. Me pongo una tela colgando. Buen día, Barbie Grupo. Bueno, hola. Te quería decir que hoy buscás en YouTube y está todo. Sí. Así que en YouTube te enseñan todo. Pones cómo armar un alargue y está. Así que bueno, nada. Besos, gracias por alegrarme la mañana. Bien, yeah, brutal. Me encanta. ¿Hay más? Buen día, chicos. Soy César de Formosa. Hola, Barbie, César. Querida, existen escuelas de formación profesional en lo largo y ancho de toda la Argentina. Está destinado para formarte en una profesión, ya sea albañilería, plomería, pastelería, peluquería, estética, lo que tú quieras, totalmente gratuito, en lo largo y ancho del país. Así que puedes ver en tu distrito donde existe una escuela de artes y oficio y hacerlo, porque son por módulos. Y te acreditan por módulo. Chau, chau. Escuela de Artes y Oficios, ya lo googleé, a ver qué hay acá en Buenos Aires. Ahora lo voy a googlear y lo voy a compartir con todos. Capaz escuela. Que Escuela de Artes y Oficios, lo voy a compartir con todos los oyentes. Este país te da todo, Bárbara, con los impuestos. Me voy a hacer voy a ser la reina del fratacho. Me quieren recordar a una vez que la heladera se rompió, la sacaron a la calle. Sí. Yo saqué con mi primo el botoncito ese que es para prender y apagar la luz de la heladera. Bueno, vamos a hacer un timbre. Hicimos todo el cableado, pusimos el enchufe, teníamos más o menos 10 años. Saltaron los tapones, por suerte, y nosotros el no. El timbre. Pero mi abuela nos miraba como diciendo, son dos boludos. ¿Por qué es plástico? ¿Por qué? No sé. Váyanme a saber. ¿No tenemos más? Pero no. Sí, pero no tenemos más, pero tenemos un temote. Lo tenemos a Catriel. Que no aterriza nunca. No aterrizo. Encabeza la lucha contra los marcianos un hombre a quien el destino ha hecho indestructible. Su nombre. A este forro de Carlos Sturges se llama. Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos perritos. Nano. Estudioso. Él. Bienvenido, Carlos. Una pechuguita. ¿Cómo? ¿Qué watch? Muchas gracias. Hoy voy a. Creo que tengo la solución de tu problema de sueño. ¿En serio? Barbie. O por lo menos tengo un acercamiento a una teoría por la cual puede ser que estemos todos los seres humanos durmiendo poco muy mal y no bien.
La noticia, que es muy, muy importante, es que detectan que el núcleo de la Tierra cambió su dirección de rotación y cuáles podrían ser los efectos. El análisis de más de 200 terremotos demostró que la capa más interna del planeta perdió velocidad y podría estar girando en sentido contrario a la superficie. Y recordemos, el centro de la Tierra se supone es una bola de hierro sólida, incandescente, que gira y parece que empezó a girar ese núcleo al revés que la superficie de la Tierra. La Tierra giraba hacia el este y parece que este núcleo está girando hacia el oeste. Pero escuchemos por qué. El núcleo de la Tierra, compuesto por hierro fundido a miles de kilómetros de profundidad y a una temperatura superior a la del Sol, miren qué loco que tengamos en el interior de la Tierra, que a veces hace tanto frío en la superficie. ¿Eso está comprobado, Carlos? Sí, eso está comprobado, Bárbara. Es como está formada la Tierra, digamos. Igual no se conoce tanto, tanto del interior. Y a una temperatura superior a la del Sol, frenó su rotación. No. Alerta, como dirían los noticieros. Frenó su rotación. Y los científicos creen que podría haber comenzado a girar en sentido contrario al de la superficie del planeta. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature señala que este fenómeno podría estar ocurriendo y añade algunos de sus posibles efectos, como el acortamiento de los días en unas fracciones de segundos, milésimas de segundos, y cambios en el campo magnético. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Los científicos del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, en China, siempre los chinos, siempre China, sí, son los investigadores que están al frente de este estudio que trata de arrojar luz a una de las grandes incógnitas de la ciencia, la composición del interior de la Tierra y sus dinámicas. Gracias a los nuevos adelantos científicos, cada vez conocemos mejor las dinámicas que ocurren en el interior de la Tierra. Según los datos obtenidos por los expertos, la velocidad de rotación del núcleo terrestre se habría ralentizado en los últimos años y además habría empezado a girar en sentido contrario hacia el oeste, como dijimos. ¿Qué es lo que produce consecuencias inmediatas, Bárbara? Ay, por favor, quiero saber. Se encuentra en la duración del día, como dijimos, microsegundos menos, que podría verse reducida ahora en fracciones de segundos. No, ¿sabes qué pasa el día? No me alcanzó y no pude hacer porque, viste, lo de la Tierra, que la parte de adentro está girando para el otro lado. No me alcanzó el día. Es que tenés más trabajos también, por ahí puede ser eso, que no te alcance el día. Sí, también puede ser. Porque le estás sumando trabajos al trabajo. ¿No la Tierra? No, me parece, puede ser. Lo del sueño, Carlos... Una milésima de segundo menor en comparación a la medida registrada en los años 70, ¿no? Sin embargo, no sería el único resultado de este fenómeno, ya que también afectaría en gran medida al clima del planeta, al nivel del mar... Más lluvias, debido a la alteración del campo gravitatorio interno, que a su vez causa deformaciones, más terremotos, más erupciones volcánicas y problemas en el sueño. ¡Era eso! ¡Ole! ¡Ole! Además, los signos zodiacales, ¿o no? Ay, me cagaste. Digo yo. No lo sé. Porque si tenés en Saturno no sé cuánto, ¿y qué? ¿Y la Tierra no tiene nada que ver? Ah, lo explicó re mal. No, me cagaste. Me cagaste la columna. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores, ¿saben qué hicieron? ¿Qué? ¿Cómo llegan a esto? Analizaron las ondas sísmicas producidas por casi 200 terremotos en dos puntos muy alejados de la Tierra. Hace rato. En Alaska, cerca del Polo Norte, y en las islas nuestras, Sandwich del Sur, cerca de la Antártida. Y así la medición de la velocidad del desplazamiento de las ondas de este terremoto a través de las capas permitió conocer que la Tierra se está ralentizando en su interior. Tengo miedo. Estamos todos lentos, entonces. Estamos más lentos, Bárbara. Me quedé pensando, ¿hay excursiones al centro de la Tierra? No, no se llegó nunca todavía al centro de la Tierra, salvo Julio Verne. ¿Y cómo se sabe que existe? Bueno, Bárbara, pero para vos, ¿no existió Cristóbal Colón? Sí, hay algún zapato que quedó de la época de la colonización, pero... Bueno, hay zapatos del interior de la Tierra. Vamos a escuchar, porque tenemos en exclusiva... ¿En serio? Un audio, si bien no pudimos llegar a verla, pero tenemos un audio de el sonido de rotación que se está ralentizando. Ralentizando. Escuchemos. Uy, la música no, solo... ¿Viste? Latigazos. Es como si fuera una ecografía de un bebé. Mal. O el latido propio. Así late la Tierra, chicos. Este es el latido
de nuestro humanidad. Llamado de la tierra. El llamado de la tierra, a donde iremos a parar. Así está mi mente todas las noches, que no concilia el sueño, porque lo que hablamos hoy es que estoy hasta las 3 de la mañana viendo qué hago, la 1 de la mañana, me tomo un pastillín, un ayudín, y no pasa nada, son la 1, me levanto, no duermo, dormito, insomnio, y recién a las 3 caigo que soy una bolsa de cemento y no me levanta nadie hasta que empieza a sonar la alarmita de mi reloj pulsera y así como... O ¿qué? Lo solucionás o te buscas un laburo de sereno. Por eso, para solucionarlo, quien tenemos del otro lado de la línea es a Daniel Álvarez, neurólogo, especialista en sueño. Nada, Daniel, ¿estás ahí? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Hola, pensé que estaba durmiendo, como es especialista en sueño. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, más o menos estábamos hablando hoy a la mañana de este tema del sueño, de lo que cuesta conciliar el sueño, de sí. Por ejemplo, no en mi caso, dormí, estuve despierto como hasta las 3 de la mañana y después ahí caí, pero profundamente en un sueño que no me despertaba ni una comparsa al lado mío. Pero también me pregunto, tengo más de 50 años, ¿puede ser que, como uno escucha el folclore de que la gente mayor ya le cuesta, duerme menos? ¿Pasa todo eso? Bien. Más allá de los cambios que puedas tener por la edad, donde tiende a reducirse el tiempo de sueño, hay factores bien determinantes que pueden generar insomnio. Una cosa es dormir menos, pero con buena calidad, que eso puede estar generado por el paso del tiempo, pero no cuando hay un factor como planteaste en el comienzo, es decir, esto de acostarme y no poder iniciar el sueño y retardarlo 3 horas al menos, eso ya se considera obviamente un insomnio de básicamente de inicio. Es decir, hay factores que pueden ser circunstanciales. Nosotros analizamos básicamente el tiempo evolutivo por el cual una persona no duerme bien, y ahí es la relación de buscar las causas. Es decir, vos podés tener algo circunstancial cuando no dormís bien algunas noches dentro de un periodo no mayor a un mes. Eso se considera un insomnio agudo, y ahí eso siempre está ligado a circunstancia, a situaciones, ¿no? Generalmente transitoria. Por dar un ejemplo, perdiste el trabajo, se falleció un ser querido, una enfermedad que está transcurriendo, o en esta época de verano, por ejemplo, el cambio de temperatura, es decir, las altas temperaturas, como modifican la temperatura corporal, que debe ser baja en el periodo nocturno, hace que yo no pueda dormir bien. Pero eso es muy circunstancial, y decimos, pasó ese factor y vas a volver a dormir. Ahora, si ya llevas varios meses con este problema, ya el enfoque es diferente, porque hay que buscar enfermedades perpetuantes en el mal dormir. Daniel, Florencia te saluda, ¿cómo te va? Me quedé pensando en esto que decías, que con la edad la gente tiende a dormir menos horas. ¿Eso qué, con qué tiene que ver? Bien, la fisiología del sueño va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso también tenemos un tiempo de sueño dependiendo de la edad. Y ahí vos tenés los dos extremos. Un recién nacido te duerme prácticamente las 24 horas, es decir, un promedio de 20 horas de sueño el recién nacido, cuando está todavía dándole regulación a los ritmos de sueño y a los ritmos de vigilia. Que tenés la edad media, un joven duerme un promedio de 10 horas, y eso tiene que ver porque nuestro cerebro genera un tiempo de sueño, digamos, de 10 horas. Y a lo largo del tiempo, esta fisiología, porque nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama hipotálamo, que es el regulador del sueño, el más importante, que determina las horas que dormimos y las horas con las cuales estamos despiertos. Eso, por supuesto, vinculado también a lo que se llama con el ritmo circadiano, el efecto de la luz, etcétera. Y a partir de los 60 años se reduce a un promedio de 6 horas. ¿Qué importa acá? Para no confundir. Importa la calidad del sueño, es decir, aunque vos duermas 6 horas, la tenés que dormir con buena calidad, es decir, que vos esas 6 horas te sea suficiente para funcionar bien. Es decir, que no es comparable, porque esto está también en el consciente de la gente, es decir, yo para dormir bien necesito 8 horas. No, eso no es así. Yo puedo tener un periodo de tiempo de mi vida que puedo dormir 8 horas, pero después ya, después los 50, los 60 voy a dormir menos, y donde pasa a ser importante cómo la estás durmiendo. ¿Y los que nos levantamos mucho para hacer pis, por ejemplo, eso es un mal dormir? Bueno, se tiene muy en cuenta eso porque, a ver, en el caso de que te levantes más de 2 o 3 veces,
a orinar, buscamos causas que pueden... Bueno, más de tres me mato. O sea, ya está. Sí. Si me levanto más de tres, ya, ya dormí en el inodoro directamente. En el caso de cualquiera, de una mujer o un hombre, veamos primero factores urinarios si es que no hay otro síntoma. A nosotros nos consultan mucho, por ejemplo, personas que roncan, grandes roncadores, y que el ronquido va asociado a una enfermedad que se llama apnea obstructiva de sueño, que son pausas respiratorias que las personas hacen mientras duermen. Y eso se acompaña de una desaturación, un bajo oxígeno en los periodos de la apnea, y eso aumenta la síntesis de orina, tiene un efecto sobre una hormona que se llama natriurética, y lo que hace es sintetizar más orina. Entonces uno de los síntomas, aparte de roncar, es que la persona se levanta más de 3-4 veces por noche a orinar, por ese efecto, digamos, de aumento de orina por el bajo oxígeno. Así que eso también lo tenemos muy en cuenta. Buscamos factores urinarios, en el caso de la mujer, que no haya un factor en relación a su vejiga, y en el caso de los hombres, que no sean sobre todo roncadores, claro, que es algo muy común de encontrar como causa. Daniel, estamos acostumbrados a leer en estos últimos años que dormir la siesta hace bien y después que dormir la siesta hace mal. Ay, estamos con ese tema que más de una hora no y que... 20 minutos sí. Claro, digamos, que al final, ¿cómo es el tema de la siesta? ¿Es algo que le hace bien al cuerpo o es algo que hay que evitar? No, es algo que le hace bien al cuerpo. De hecho, si yo te hablaba de esa estructura, de ese hipotálamo, que trabaja mucho de noche para generar el grueso del sueño, pero también ese hipotálamo trabaja en un periodo de la siesta, en alrededor de las 2 de la tarde, ese hipotálamo vuelve a generar ondas de sueño y por eso podemos sentir sueño a esa hora. O sea que si lo analizas de la fisiología, es algo que nuestro cerebro también lo genera como algo natural, y que si podemos hacerla y respetarla, está bien. Lo que no hay que hacer son siestas largas. Claro. Es decir, claro, ¿qué es lo recomendable? 40 minutos, nosotros lo definimos como un tiempo en cama de 40 minutos, duermas o no duermas. ¿Sí? Después a lo mejor si te toca un adolescente te va a dormir una o dos horas sin problema. Sí, sí. Digamos, en la gente, digamos, de edad media, si vos tenés tiempo, de hecho nosotros decimos, mire, la siesta es opcional, si usted puede y quiere, hágala, pero no la haga larga, hágala de 40 minutos, y en ese tiempo lo que vos puedas dormir. O sea que si le das lugar a la siesta, es beneficioso. Recién te escuché hablar de la apnea del sueño que estabas hablando. ¿Está siempre relacionada a la obesidad o la puede tener cualquiera la apnea del sueño? La puede tener cualquiera porque en realidad la apnea es de causa multifactorial. El sobrepeso y la obesidad es uno de los factores a tener en cuenta, pero por ejemplo lo vemos en gente también con un peso normal, donde hay factores ya anatómicos, mandíbulas chicas, tiraditas para atrás, que se llaman retrognatia, o tenemos obstrucciones nasales que también pueden provocar la apnea, y hay un tema relacionado a la competencia de dos fuerzas que están, digamos, durante el periodo del sueño. Cuando uno entra el aire, cuando el pulmón se expande, que genera una presión negativa, tiene que competir con los únicos músculos que tiene la vía aérea, que se llaman dilatadores de la faringe. Y a veces ese balance falla, le gana la fuerza inspiratoria negativa sobre los dilatadores de la faringe, y es una cuestión que eso no lo manejamos voluntariamente. Y eso es una causa de apnea obstructiva de sueño también. Bueno, no, no, la verdad que está... Así que anda y acostate. Acostate, dormí la siesta. Estamos hablando con Daniel Álvarez, neurólogo, especialista del sueño para los que recién... Daniel, ¿vos tenés redes sociales como eso, para pasarle a la gente? Sí, pero no me preguntes los códigos, eso no lo sé. No, no sabe cómo llegar. Me pueden ubicar, sí, por más que por Instagram, digamos, por el Google, salen los lugares de trabajo, que bueno, yo pertenezco acá... A Córdoba capital. Ah, sí. Ah, no se notó. No. ¿Sí? Estamos hablando con el Yayo. De otra manera, soy de Córdoba capital. Córdoba capital. Ahí está. Bueno, ahora en Córdoba se duerme mejor, ¿no? Que las ciudades grandes, supongo. ¿Cómo Córdoba es una ciudad grande? Que en Cava. Quiero decir en Córdoba, en la provincia. La metrópoli ya tiene también su patología de sueño también por el ritmo, por el estrés, por todo, o sea que Ya competimos con ustedes. Bueno, estuvimos hablando. Tienes posibilidad de que las afuera te vas a la sierra, sí, tenés posibilidad de estar mejor. Claro.
Sí, sí. Bueno, estuvimos hablando hasta ahora con Daniel Álvarez, neurólogo, especialista en sueño, matrícula número 20606. Y los que lo quieran ubicar pueden poner, qué sé yo, te digo, Daniel Álvarez, especialista en sueño en Google, y seguro que le aparecerán todos los lugares. Córdoba Capital. Con cuatro A. Agregar y van a estar, van a saber dónde encontrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias igualmente. Hey, chulita. Qué bien tocás, Barbie. Ay, yo soy trompeta. Las cosas que haces con la boca. Soy trompeta. Un puto trompeta. Tromputo. Tromputo. Tromputo no, porque no da trompeta. Tromputo es otra cosa. El tromputo es un puto que gira. El tromputo, el trompo. Que hace sonar. El trompputo. Chicos, hemos llegado a los últimos mensajes que han llegado al 11-6404-1015. Ya now, vamos a la lectura furiosa de la gente que mandó su misiva tan querible. Hola, con muchas A. ¿Qué tal? Yo soy la regla Toti de la familia. Hago de todo, desde cambiar lámparas hasta instalaciones de agua o gas con termofusión. Vení acá. Y para saber cómo hacer el trabajo, busco videos en YouTube. Voy a hacer eso. El único problema que tengo es que lo hago como pasatiempo, por lo tanto, no tengo herramientas. Así que si alguien quiere que le haga el favor, tiene que tener las herramientas apropiadas, ya que sin herramientas es imposible hacer algún trabajo. Besos, los quiero. No sé si quiero que me hagas el favor, porque después sale mal y ¿qué hago? Te lo reprocho. Es raro. Si no te cobra. Hola, yo arreglo casi todo en mi casa, excepto por cuestiones que estén en el techo. Para pérdidas de gas, si hay alguna, llamo a un gasista. Es muy peligroso convivir con pérdidas de gas. Arreglo enchufes, cambio cuerito, destapo cañerías tapadas, y sí, reparo mochila de inodoro, etcétera. Lo que no sé, averiguo y me mando. Hasta ahora todo bien, dice Juan de Lomas. Toma. Chicos, Barbie, yo tengo la puerta corrediza del baño de abajo que me pasaba lo mismo. Se cayó. Ayer vino el pibe del cable y me lo terminó arreglando. No. Ja. Le tenés que sacar el marco y te queda un lugar para ajustar las trabitas de arriba de la puerta. Fíjate en YouTube que aprendés todo. Atento. Yo amo arreglar todo. Pero no tengo fuerza y no soy varona. Mira. Negres inútiles. Hablarás por vos. Pero mira qué bueno el mensaje. Porque dice, ¿podríamos empezar a dejar de sentirnos mal por no saber hacer ciertas cosas? No está mal no saber y pedir ayuda. Es verdad. Y ya que estamos, ¿podrás dejar de decir que si podés hacer tal cosa sin saber experiencia? Me arreglaste el botón del inodoro y ahora pierde el doble de agua. Patri de Merlo. Patri. Buen día, qué buen tema el de hoy. Me encanta arreglar cosas. Creo que todo se puede arreglar o reciclar. Cuando me cortaron el gas, saqué el calefón y puse un termotanque eléctrico. A la heladera que no paraba de enfriar, me ocupé de comprar el repuesto y le cambié la termocupla. Hice un piso de un cuarto que los albañiles dejaron sin hacer. Tomá. Cambio canillas, no solo cueritos. ¿Cómo lo hago? Investigando, me encanta encontrar la manera de que sigan funcionando y no tener que salir a comprar. Lo hago todo el tiempo. Mi papá también arreglaba todo y qué satisfecha me siento con los logros. Dice Maricel de Núñez, besazo para tu tía. ¿Sabés quién arregla muy bien canillas? ¿Quién? Charlotte. Me retiro. Qué suerte que se terminó. Es tan malo que no entendí el chiste. Sí, con en realidad, ese Mariana. Bueno, Nariz. El tema es que hay no es que uno lo quiera ni ahorrarse nada. Lo que pasa es que hay poca gente que lo hace o poca gente conocida. Por ejemplo, en el consorcio de mi edificio estamos todos, ¿quién sabe? Claro, ¿de dónde sacás el especialista? ¿De dónde sacás el especialista? Hola, buen día a todos. A mí, desde muy chico, me enseñó electricidad mi abuelo. Hasta el día de hoy tengo todo anotado. Ojo con los que van y les piden seña adelantada, que después no vienen más. Emiliano de Quilmes. Y ojo con los que te dicen cuando le decís el problema. Pero las personas que hacen eso, cualquier persona. Venís y le contás a un amigo y te dice qué problemón. Pero vas a buscar el cerrajero, le decís que tenés un problema. Flaco, dale. Bueno, ya falta nada. Así que ya nos vamos. Y mañana a las 9 de la mañana. Gracias, Flor. ¿Qué va a pasar mañana a las 9 de la mañana? Mañana solamente, como dice la señora Elizabeth, abriremos el kiosco y daremos lo mejor de nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Flor. Gracias a mí. Porque si no, no abriría programa entre nosotros tres.